Muy buenos días, bienvenidos a este webinario de agricultura de precisión que hemos denominado el INTA y la agricultura digital. Durante estos 3 días, 22, 23, 24 de septiembre, este webinario organizado por el INTA y por el proyecto de agricultura de precisión y mecanización agrícola. Esta es la tercera jornada de este webinario, en la que nos vamos a deleitar con este grupo, con este equipo de expertos sobre herramientas precisas en la agricultura digital. Hoy nos acompañan en la función de moderadora Gabriela Valdés Naval y en los paneles van a estar ocupados por Edgardo Benítez, Ulises Loizaga, Fernando Escaramuza y Diego Villarruel. En un ratito le voy a pasar la posta a Gabriela Valdés, que va a ser la moderadora de hoy, para que nos cuente la presentación y haga justamente de qué se trata cada una. Antes quería comentarles que, bueno, esta es la tercera jornada de este webinario. Los videos de las primeras dos están alojados en el canal de YouTube de INTA Agroindustria, pueden buscarlos ahí. Y para aquellos productores cordobeses que puedan acreditar horas de capacitación al programa de buenas prácticas agropecuarias, vean en los comentarios en algún momento de la jornada, en los comentarios vamos a pegar un link donde ustedes pueden ingresar pasada la jornada, completar con su dato y con eso ya están acreditando horas de capacitación para el programa de buenas prácticas. Sin más, ustedes saben que pueden hacer las preguntas a través de los comentarios de YouTube. Nosotros al final vamos a tomar esas preguntas y al final Gabriela Valdés como moderadora va a ir haciendo estas preguntas a los panelistas. Así que bueno, por ahora, sin más, en esta presentación le paso la posta a Gabriela. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, buen día Mauro, buen día a todos, a los disertantes y a las personas que están participando de este último día de webinar. Desde el INTA de Salta les doy la bienvenida, espero que puedan aprovechar este último día. Como dijo Mauro, vamos a contar con cuatro participantes y al igual que en las jornadas anteriores, se buscó que estén representado el país en los disertantes. Hoy en el tema de herramientas precisas nos van a acompañar el ingeniero Benítez Piccini de INTA Alto Valle, el ingeniero Ulises Loizaga del INTA Las Breñas y los ingenieros Diego Villarroel y Fernando Escaramuza del INTA de Manfredi. El primer disertante de la jornada no lo estoy viendo en pantalla, pero es el ingeniero Edgardo Benítez Piccini. Su tema va a ser la importancia del monitoreo del rendimiento en frutales. Edgardo, ¿estás? Seguramente Me ya parece. se va a reconectar Gabriela, pero si querés, Damos para lugar que a la continúe. segunda charla. Muy bien. Se me cortó. El segundo. Perdón, Fernando. Se le acaba de cortar la luz, dice que después se conecta. Bueno, muy bien. Bueno, entonces seguimos con la segunda exposición que está a cargo de Ulises. Ulises es de el INTA Las Breñas y su tema es herramientas modernas para el control de malezas. Y lo presento a Ulises. Es un ingeniero agrónomo es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Y actualmente también se desempeña como profesor en la Tecnicatura de Mecanización Agraria en la Universidad del Nordeste. Se integró al INTA en el año 2012, desempeñándose como investigador y extensionista del sector producción vegetal dentro del área de agricultura de precisión, cosecha de granos industriales y forrajes conservados, post cosecha de granos y agregado de valor. Actualmente desarrolla actividades de ensayo de campo en campo de productores en agricultura de precisión, maquinaria agrícola y forrajes conservados. Ulises, buen día.
Hola Gabriela, buen día a todos, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por dejarme participar de este webinar. Bueno, la idea mía es presentar, si bien los equipos pulverizadores han tenido un gran avance, bueno, la idea es mostrarles algunos tipos que hay en la zona y realmente están siendo usados a campo. Bueno, también comentarles que en el canal de YouTube de Agroindustria se encuentra el taller de la maquinaria con la participación de grandes expertos de toda la Argentina, tanto de la facultad como del INTA, y realmente es muy interesante, los invito a participar de esos talleres que realmente son muy interesantes. Bueno, avanzando un poco con mi presentación, si bien esto es bastante rápido, no hay mucho tiempo para mostrar los grandes avances que han tenido los equipos pulverizadores en nuestro territorio, realmente hay un gran avance por parte de todas las empresas de pulverización, no solamente desde los motores hasta de sus transmisiones. Las cabinas también han tenido una gran transformación en lo que respecta de la tecnología que disponen, sino también de la gran habitabilidad para que el operario que realice esta actividad esté lo más cómodo y que realice su buena labor a campo. Todas las partes de la pulverizadora, tanto como sus tanques, los botalones, su estabilidad, realmente han recibido una gran transformación. Y este avance de tecnología ha sido muy rápido. Nosotros, junto al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia del Chaco, estamos brindando un soporte técnico a los operarios que quieran tramitar su carnet de operario de equipos pulverizadores, y estamos participando en las capacitaciones para que estos operarios tengan la mejor capacitación, porque la idea nuestra siempre es partir de la persona que maneja la operación, que esté controlando perfectamente todas las condiciones ambientales que estén ocurriendo a campo, y en eso también que sirva de nexo a los asesores o colegas que estén recetando una polarización. Bueno, para ir avanzando, uno de los primeros sistemas selectivos que han llegado a nuestra zona, al sudeste chaqueño y en contacto con el este de Santiago del Estero, ha sido el WeSeeker. Es un sistema selectivo que controla malezas. Este sistema lo que tiene es un sensor óptico que lo que hace es una lectura de una maleza en tiempo real y manda una señal a una electroválvula o solenoide que realiza la aplicación del mismo. Fíjense acá, se puede ver el sensor, que en este caso es un sensor que mide una determinada coloración y manda la señal. A ver si ahí está el control láser. El sensor óptico se encuentra en este lugar y manda la señal a una electroválvula que emite la aplicación del caldo de pulverización. En la cabina, estos sistemas tienen un grado de configuración del equipo, y dentro de la configuración, lo más importante es la sensibilidad del equipo, donde me permite a mí poder regular el control que yo tenga entre una maleza muy pequeña a una maleza más grande. Este grado de sensibilidad también va a estar de la mano en la cantidad de caldo que yo esté aplicando en el terreno. Estos sensores se encuentran a 35 centímetros de distancia. Fíjense que lo que tiene es un sensor por electroválvula, o en este caso pico. Está a una altura que va entre 80 y 1 metro, y es muy importante que la estabilidad del botalón en todo su esplendor sea lo más perfecto posible, porque esto es como un escaneo que va realizando en el terreno. Antes de entrar a aplicar, lo que se recomienda es una calibración. Como es un sensor de color, lo que yo hago es calibrar el equipo en el camino, diciéndole al sistema que no aplique en determinado color
que tiene el camino, y a medida que uno ingresa al terreno, toda coloración que sea diferente a la coloración que yo realicé, va a aplicar. Y ahí es justamente donde se empieza a generar el ahorro de producto o de caldo de pulverización. El otro sistema que fue también muy interesante es el sistema WIDIT. Este sistema es un sensor que emite una radiación en la longitud de la banda del rojo. Esta radiación es absorbida por la clorofila que poseen las plantas y reemitida en una longitud de onda más larga, lo que le permite al sensor poder detectar una planta que esté fotosintéticamente activa y le manda la señal a una electroválvula en la parte posterior del botalón propiamente dicho. Lo contrario sucede cuando esta clorofila no es detectada, entonces la reemisión de la radiación en longitud de onda más larga no se emite. Y ahí es donde entra la función de ahorro de producto. También hay que considerar que este sensor tiene la posibilidad de poder ir sensando, porque los sensores están distanciados a metros de sensor a sensor. Cada sensor tiene una disposición de 5 bandas. Cada banda tiene la posibilidad de ir sensando 20 centímetros en el terreno. Este sensado de estos 20 centímetros también son las que están encargadas de abrir o cerrar el solenoide o la electroválvula que se encuentra en la parte posterior. Vuelvo a repetir, la anchura de cada sensor es de 1 metro, pero seccionado en 5 lecturas que comandan 5 electroválvulas distintas en la parte posterior. Las pastillas que usan estos sistemas selectivos son pastillas de rango extendido, abanico plano de rango extendido. Esta pastilla tiene la particularidad de tener una anchura de 30 grados de ángulo de ataque y poseer la misma cantidad de caudal en todo el ángulo de ataque de la misma. Lo que quiere decir es que no necesita solapamiento entre pastillas, a diferencia de lo que nosotros tenemos en coberturas con abanico plano tradicional, donde nosotros necesitamos un solapamiento del 20%. Bueno, en este caso, esta pastilla no lo necesita porque tira el mismo caudal en todo el ángulo de la misma. Aquí pueden ver también que las electroválvulas tienen un requerimiento de voltaje de la máquina, con lo cual también todo el sistema eléctrico tiene que funcionar perfectamente. Son equipos realmente que funcionan con un voltaje determinado, y si no tengo ese voltaje voy a tener problemas para la aplicación. Bueno, algunas aplicaciones a campo que nosotros realizamos. Este sistema también tiene la particularidad de poder decirle a la electroválvula que abra en tiempos antes que pase la maleza. Entonces yo le puedo decir que abra la electroválvula 10 centímetros antes, 15 centímetros antes, hasta 20 centímetros antes que lo lea el lector. Entonces, con esa situación, yo lo que sí me aseguro de pegarle sí o sí a la maleza. Y también, igual que el anterior, tiene un grado de sensibilidad que va a depender del tipo de malezas y tamaño que yo quiera controlar. Es importante saber que en estos sistemas el control temprano de las malezas ha sido mucho más efectivo, porque no solamente nosotros tenemos un ahorro en lo que es la aplicación de principio activo al terreno, sino también un ahorro porque el control de las malezas es en forma temprana. Entonces, de esa manera, las dosis que yo mezclo en el caldo del tanque es también menos concentrado, porque justamente las malezas son en un estadio temprano donde fácilmente yo lo puedo controlar. Bueno, otras, fíjense, la detección es para malezas muy pequeñas y realmente los sistemas funcionan perfectamente. Ha revolucionado toda nuestra zona con cerca de más de 200 máquinas con estos sistemas, tanto WIDIT y BeanSeeker. Son los dos sistemas que han, del año 2013,
han revolucionado prácticamente todo el sudeste chaqueño y este de Santiago del Estero, con grandes cantidades de sistemas selectivos incorporados a máquinas. Bueno, quiero compartir también con ustedes un trabajo que se realizó entre la Facultad de Ciencias Agrarias y un grupo CREA, de acá de Charata. Realmente quiero mostrarles que se han evaluado en forma económica y ambiental el tema de los sistemas, de estos tipos de sistemas, de sistemas de barbecho para maíz, y en lo cual nos muestran un manejo tradicional de equipos pulverizadoras. Fíjense que tienen un costo por hectárea bastante elevado, y utilizó en esta oportunidad, este trabajo, un coeficiente ambiental que depende de la cantidad de fitosanitario o principio activo aplicado al terreno en comparación con el daño que se puede producir en el ambiente. Fíjense que en un manejo tradicional ese impacto tiene un alto valor, a diferencia de un sistema selectivo. Estos dos sistemas están manejados con herbicidas de contacto y residuales, pero fíjense la diferencia que hay en el impacto ambiental del ambiente, por parte de estos principios activos, cómo ha disminuido drásticamente. La diferencia es abismal. También se ha evaluado un cultivo de servicio, y que entre una aplicación selectiva y un cultivo de servicio casi no hay diferencia significativa. Sí, con respecto a al manejo tradicional de cobertura total que yo tengo en el sistema. Bueno, comentarles también que también en la zona ya hay instalados varias máquinas con este sistema. Es un sistema de aplicación exacta que tiene la empresa John Deere. Este sistema lo que brinda es la capacidad de poder cambiar las pastillas, o dos tipos de pastillas, en tiempo real. Desde la cabina yo puedo decirle al sistema que me aplique con una pastilla o boquilla, o con la otra, o viceversa. Puedo decirle que abra también ambas pastillas a la vez cuando yo quiero aumentar un volumen de aplicación, por ejemplo. La verdad que es un sistema muy interesante. Otra cosa que tiene este sistema es una compensación en lo que es, por decirlo así, la compensación en giro que tiene el sistema, donde cada pico empieza a compensar a medida que yo voy girando. Algo muy importante desde el punto de vista, más que nada, de las pérdidas que nosotros tenemos cuando doblamos los equipos, la pérdida de tiempo y tanto de caudal que tenemos cuando doblamos los equipos. Un sistema que realmente lo he visto en varias expos y me pareció muy interesante, porque creo que es un modelo bruto nacional, es un sistema rotativo. Este sistema lo que tiene la particularidad es que permite tirar muy bajo volumen al ambiente. Estamos hablando de cerca de entre 5 y 15 litros por hectárea, realmente un muy ultra bajo volumen. Es un sistema de un disco que gira a entre 1000 y 6000 revoluciones por minuto, lo que le permite generar gotitas de muy pequeño diámetro y un bajo volumen, y a la vez también, lo que estamos en pulverizadoras, no, nos permite tener gotas de tamaños de entre 100 y 400 micrones. Esas gotas de esos rangos también tienen un factor de dispersión muy cercano a 1, para que todos sepamos de qué estamos hablando en el tema del factor de corrección. Ese factor, cuando es más cercano a 1, las gotas son cada vez más iguales. Y eso es algo que en pulverización, en pulverizaciones terrestres, no se lograba tanto. Bueno, con este sistema se va a poder lograr, y realmente es extraordinario. Tiene un comando que está en la cabina, donde yo puedo controlar prácticamente todo el equipo, su velocidad y el caudal, y también dispone de una estación meteorológica que continuamente le está brindando información a todo el sistema de cómo está la temperatura, cómo está la humedad. No olvidemos que también en pulverización, cuando uno empieza a aplicar o cuando las gotas están saliendo de la pastilla, se van a,
se van a enfrentar a la temperatura, a la humedad relativa y al viento. Y son tres factores que influyen muchísimo en la vida, en la vida de esa gota hasta la llegada del objetivo. Entonces, es muy importante esta estación meteorológica que permite esa información. Tengo entendido que las empresas que venden maquinarias en pulverización están haciendo un gran esfuerzo para incorporar estaciones meteorológicas en tiempo real en todas las cabinas de las máquinas, para que el operario tenga información real y concreta de lo que está pasando o sucediendo en el campo cuando uno está realizando una aplicación, en estos tres factores y en otros, por supuesto, que le dice a uno qué hacer o cómo configurar el equipo de acuerdo a las condiciones ambientales que ocurran en tiempo real. Bueno, y para ir terminando, este sistema Raven realmente es un sistema de microimpulso, es un sistema que permite poder cortar a través de electroválvula también, permite cortar en forma secuencial y de acuerdo a un nivel de porcentaje en el monitor en la cabina de la máquina, permite ir cortando la cantidad de caldo pulverizado. De esa manera lo que se tiene es un ahorro en lo que es la aplicación en cobertura total del equipo. Es un sistema interesante, no lo hemos visto todavía por esta zona, pero bueno, la verdad que es un sistema muy interesante para ahorro, porque todo lo que, básicamente, todo lo que se busca actualmente es tratar de ahorrar la cantidad de principio activo que yo estoy agregando al ambiente, porque justamente, como les decía, como el trabajo que le había mostrado, el impacto ambiental que se está generando en el ambiente por estos principios activos, tanto de contacto como residual, es muy grande, y realmente la idea es seguir utilizando las buenas prácticas agrícolas que en pulverización han sido muy importantes, y los avances que hay, tanto en equipos pulverizadores como en operarios de estos equipos, realmente es muy, muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ulises. Muy interesante tu exposición. Si es breve y bueno, es doblemente bueno. Muy interesante, muchos avances. Hay preguntas. Quiero aclararle a todos que al final de la jornada vamos a hacer una serie de preguntas a los expositores. Así que, por favor, vamos registrando las preguntas que tienen y al final las hacemos. Eso quería aclarar. Realmente importante e interesante los avances que se están haciendo en el tema de pulverizaciones, que es un tema bastante serio en estos momentos, con la presión que hay social y gubernamental con respecto a las pulverizaciones, y es bueno saber que desde la mecanización se están haciendo avances importantes. Y después hablaremos del grado de adopción, aunque lo mencionaste, para ir mejorando la calidad de las aplicaciones. Muy bien, Edgardo, que era nuestro primer expositor, tiene un problema técnico, así que vamos a dejarlo hasta el final. Y a continuación le vamos a dar la palabra al ingeniero Fernando Escaramuza, del INTA de Manfredi. Fernando es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Es máster en producción vegetal, otorgado por la Escuela de Posgrado Alberto Soriano de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador interino del proyecto estructural de desarrollo y aplicación de tecnologías, mecanización, precisión y digitalización de la agricultura, que es el proyecto que ha organizado estas tres jornadas, este webinar de tres jornadas, y además es socio fundador, entre otras tantas cosas que tienen para destacarse, es socio fundador de la Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión y vicepresidente de la organización del Segundo Congreso de Agricultura de Precisión 2021.
Fernando se va a referir a la siembra. La siembra exige mayor precisión, no solo el fierro. Así que los dejo con Fernando para que nos cuente al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y a ver si puedo presentar pantalla. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, es un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes. Este es el último día de este webinario que hemos organizado. Desde ya muy agradecido a todos los que se sumaron y a todos los que apoyaron para llevar adelante este webinario, justamente que es muy importante y que justamente deja grabado y que deja a las claras cuál es el nivel de investigación que tiene el INTA dentro de esta temática tan interesante y tan en auge que hoy en día nos acompaña. Y bueno, justamente la idea es un poco, el objetivo de este webinario era eso, poder mostrar todas las actividades que lleva adelante este excelente proyecto que ya comenzó a principio, antes del año 2000, ya empezó con el tema de agricultura de precisión, con una idea ya traída del ingeniero Mario Legacini allá en los años, a mediados de los 90. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, vamos a tratar de hablar del tema siembra, que me corresponde. Entonces, bueno, el tema era siembra, exige mayor precisión y como todos sabemos, desde el punto de vista, desde nuestros ancestros, digamos, ya empezaban con el tema de la siembra y en un momento se realizaba en forma manual y eso generaba distintas, digamos, ineficiencias. Los pájaros, las malezas se encargaban de competir contra el cultivo y eran muy pocas las semillas que llegaban a su objetivo de poder fructificar. Entonces, bueno, se fueron generando avances en esto. Los italianos fueron los primeros en patentar una sembradora, pero después apareció Jethro Tull, que fue uno de los primeros o de los pioneros dentro de la siembra y fue el que desarrolló una sembradora que empezó a funcionar. Argentina es líder dentro de lo que es siembra directa y podemos decir que más del 90% de la superficie de Argentina sembrada corresponde a este sistema de siembra directa. Y bueno, ¿qué le pide uno a una sembradora? Y primero que corte el rastrojo, que realice la microlabranza, que pueda ubicar el fertilizante, que ubique la semilla, que la pueda distribuir a la misma y contactarla bien al suelo. Y por supuesto, por último, cerrar ese surco. Entonces, vamos a ver cuánta tecnología hay hoy en día alrededor de este proceso que es la siembra, ¿eh? Y se puede decir que es como el comienzo del proceso productivo. Entonces, hay lo que decimos que el desafío de aumentar la productividad en el agro pasa definitivamente por permitir la incorporación de tecnologías que permitan mejorar el rendimiento y reducir los costos. Y de eso un poco es de lo que se encarga esta agricultura de precisión que venimos trabajando desde ese tiempo. Hace poquito ya publicamos, estamos a punto de publicar y esto está fresquito, generamos siempre, año a año, todo lo que es la evolución de los distintos agrocomponentes precisos, como nosotros les llamamos, dentro de nuestro país. Y esta fuente de INTA Manfredi, ¿sí? Salió ahora en septiembre, y podemos ver cuál es el avance que han tenido las distintas herramientas de agricultura de precisión. Lo más importante, y en cuanto a nuestro tema o al tema que me toca desarrollar, es siembra, y podemos decir que más del 90% de las sembradoras que salieron en el mercado, que fueron más de 2.400 sembradoras que se vendieron en el año 2019, estaban equipadas con monitores de siembra directa, monitores de siembra, perdón. Y de ese 90%, el 25%, una de cada cuatro sembradoras que salía al mercado tenía la posibilidad de realizar dosificación variable en siembra.
Si vamos a una línea del tiempo, podemos ver que en el año 96 ya teníamos una máquina, por supuesto con componentes importados desde Estados Unidos, y teníamos un sistema electrohidráulico, ¿sí?, para poder realizar dosificación variable en el campo. En el año 95 ya se había realizado el primer mapa de rendimiento y ya teníamos información georreferenciada, toda una cuestión que hacía a cosas muy extrañas y que la gente miraba muy raro al INTA que estuviese haciendo eso, ¿no? Que de poder georreferenciar un dato en función de la señal satelital. Hoy, avanzando en el tiempo, en el 2004, a través de distintas empresas nacionales, se desarrollaron equipos para dosificación variable de electro hidráulico y sistemas mecánicos, que fueron validados aquí en el INTA Manfredi, y después ya en 2009 apareció la primer sembradora toda eléctrica, ¿sí? Toda una novedad para ese momento. Estos 25 años que llevamos de agricultura de precisión en INTA nos permite hablar o nos permite decir que tenemos un potencial productivo o podemos incrementar el potencial productivo gracias al manejo sitio específico o al manejo por ambiente del cual se estuvo hablando ayer en el webinar, y podemos ver que en los distintos cultivos o en los principales cultivos de Argentina, como son el soja, el maíz y el trigo, tenemos un incremento de la productividad que ronda el 10%. Y si eso lo traducimos en millones de dólares que aportaría al país, en 2018 pudimos hacer un cálculo y eran 650 millones de dólares que el país, digamos, que aportaba al país este manejo en forma sitio específico, teniendo en cuenta que hay una adopción por esta tecnología que va entre un 25 y un 30%. Hace poquito estuvimos investigando acerca de las distintas plataformas que están actuando hoy en día y en las cuales hemos estado hablando en este primer día de webinario que tuvimos hace dos días atrás, y las principales plataformas nos pasaron la superficie que cada una está manejando o digamos está prestando ese servicio, y bueno, más o menos estábamos viendo o ajustando o queriendo ajustar este valor, y porque pensamos que puede ser un poco más o estamos subestimando, digamos, este valor. Aquí le estamos dejando también el link, aquí abajo le dejamos el link a donde presentamos este trabajo en el año 2018. Aparecieron distintos sistemas estabilizadores de cuerpos de siembra que permitían que la máquina funcionara de una manera más correcta, ¿no? Y eso lo vimos en el año 2010, alrededor del año 2010, llamamos a una empresa aquí a Manfredi, el ingeniero Mario Bregachín en ese momento se encargó de llamar a una empresa especialista en estos pistones hidroneumáticos, se hizo el desarrollo aquí en INTA Manfredi, se validó, y hoy en día hay algunas sembradoras que salen desde fábrica con estos pistones hidroneumáticos que permiten, por supuesto, mejorar mucho la eficiencia de la siembra. Y para eso hicimos distintos ensayos y aquí les vamos a mostrar algunos datos. Podemos ver, aquí tenemos lo que vemos en naranja oscuro, es el sistema de Twin Force, que es el sistema estabilizador, y como la mayor cantidad de sembradoras que salen en el mercado salen con resorte, lo probamos con un resorte. Entonces dividimos la máquina, hicimos un ensayo a distintas velocidades, aquí estamos mostrando los datos a velocidad óptima, ¿no? De 6 a 7 kilómetros, que es una velocidad recomendable, y podemos ver cómo el estabilizador de siembra concentra las semillas a una misma superficie, y esto habla a las claras de la uniformidad temporal, ¿no? De la competencia intraespecífica temporal, que es una de las que más afecta al rendimiento. Después vamos a ver cómo es la uniformidad espacial. En cuanto a rendimiento, pudimos ver que sembramos a distintas profundidades, porque bueno, había ciertas dudas, ¿no es cierto? Muchas veces los productores piensan que porque ha llovido y tenemos humedad superficial, directamente podemos ir más arriba, y con lo cual
evitan de gastar combustible. Nosotros realizamos siembras más profundas porque pensamos que la emergencia es mucho mejor y hay menor competencia tanto intraespecífica, tanto temporal como de uniformidad de siembra, y eso nos habla a las claras de 640 kilos de diferencia, ¿sí? a 6 kilómetros y con rendimientos de 13 toneladas en este caso de maíz. Mientras que si vamos más superficialmente, también estos estabilizadores siembra tuvieron mejor respuesta, pero el rendimiento es mucho menor, ¿sí? Hoy en día, en este cultivo, y si podemos hablar de cuál es la respuesta, tenemos que decir que es una muy buena respuesta en cuanto a rendimiento, ¿sí? Porque así lo necesitamos para poder tener un sistema productivo totalmente rentable. Entonces, si vemos el desvío estándar de este ensayo, podemos ver que estamos hablando con estabilizadores de siembra de 5.6, o sea, si nos vamos a lo que decía la bibliografía, podemos decir que estamos dentro de los rangos óptimos, digamos, y que cuando nos vamos a 9.8, podemos decir que estamos superando eso, y bueno, superando los 5 centímetros, por cada centímetro que superamos, hay bibliografía que dice que se pierden 62 kilos por cada centímetro que incrementamos después de los 5 centímetros. Hoy en día los monitores que tenemos en el mercado nos permiten ver cuál es la singulación, llamada la calidad de siembra. Entonces podemos estar viendo en tiempo real y en la pantalla del monitor, podemos estar viendo cómo es, si existen duplicaciones, si existen fallas, que son las que tienen una gran incidencia en el rendimiento final del cultivo. Y por supuesto también estuvimos viendo en el primer día a esta aplicación Campero que el ingeniero D'Amico presentó. Luego estuvimos probando también en Manfredi lo que era el corte por línea, ¿sí? El corte por línea en siembra, y nosotros decimos que existía grandes beneficios no solo de disminuir la competencia, de no duplicar la densidad en determinadas zonas y por supuesto de duplicar la fertilización y con eso generar toxicidad, más allá de las pérdidas que se generan en rendimiento, lo que hicimos es hacer un cuadro en función del solapamiento que tenemos, ¿no? Del solapamiento que se genera. Y ese solapamiento que se genera, no solo, como recién decía, no solo genera pérdidas intraespecíficas por duplicación de densidad y duplicación de fertilización, como está expresado acá arriba, sino que también habla a las claras de cuántas semillas estamos perdiendo. Y ahí nosotros hicimos un cuadro en donde podíamos ver las pérdidas en dólares por porcentaje de solapamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos solo un 3% de solapamiento, tenemos pérdidas de 3,64 dólares si tenemos doble densidad y doble fertilización, y si tenemos simple fertilización llegamos hasta 18 dólares, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí cómo a medida que crece el solapamiento, el porcentaje de solapamiento que está de acuerdo a cuál es el grado de inclinación que le damos con respecto, por ejemplo, a cabecera, de la aparición de obstáculos dentro del lote. También tenemos en los círculos de riego cómo termina en cabecera el solapamiento este. Entonces, hablamos de un porcentaje de solapamiento, y a medida que crecemos en ese porcentaje de solapamiento, podemos ver cuál es la incidencia de la pérdida económica que tenemos. En el año 2019, un periódico muy conocido de aquí de Córdoba, La Voz del Interior, publicó una nota que hacía referencia a lo que decía Mario Bragaccini 5 años atrás, que las sembradoras iban a ser totalmente eléctricas. Y justamente fue en el cuadro de 2019 que se habían presentado casi todas las sembradoras eléctricas. Hoy podemos decir que tenemos más de 10 empresas en Argentina que trabajan con motores eléctricos, ¿sí? Ahí las podemos ver, que trabajan con motores eléctricos y mejoran mucho más la eficiencia en cuanto a la calidad de siembra.
En Alemania pudimos ver también cuál era la tendencia en función de la siembra de alta velocidad. Y para eso, como decíamos anteriormente, Argentina no duerme la siesta y ya también en ese año estábamos trabajando en un distribuidor eléctrico integrado, ¿sí?, para tener mejores resultados a alta velocidad. Este distribuidor tenía la particularidad de acompañar la semilla hacia el fondo del surco a través de una presión positiva, ¿sí?, con una corriente de aire. La semilla viaja alrededor de 50 km por hora y se encuentran con esta rueda, que es una rueda firmadora de semillas, que lo que hace es fijar esa semilla en el fondo del surco. Entonces evita todo ese rebote que está dentro del caño de bajada. Pero justamente nosotros decíamos, no solo hay que tener un buen distribuidor, sino también que tenemos que preparar a esa sembradora, y ya teníamos los estabilizadores de siembra hidroneumático y teníamos empresas que desarrollaban cuchillas para sembras de alta velocidad. Hicimos ensayos aquí, validamos la tecnología en Inta Manfredi y pudimos ver cómo comparábamos un distribuidor convencional frente al distribuidor este EcuRow, ¿sí?, de la empresa Plantium, que lo que lográbamos ver era que a medida que incrementábamos la velocidad de siembra, el desvío estándar, ¿sí?, la calidad de siembra iba empeorando en el convencional, y eso era más que notable, ¿sí?, y es obvio que suceda. Pero bueno, el acompañamiento de la semilla por una presión de aire positiva hace que la semilla no rebote dentro del caño de bajada, y al aumentar la velocidad, eso se mantiene bastante estable y en niveles aceptables. Si a eso lo pasamos al coeficiente de variación, podemos ver que el coeficiente de variación, a medida que aumenta la velocidad, se mantiene estable, mientras que en el convencional el coeficiente de variación cada vez va incrementando. Si a eso lo pasamos a kilogramos de pérdida que se provocan por el incremento de la velocidad, podemos ver cómo incrementa la pérdida de rendimiento al incrementar la velocidad hasta 14 km por hora. Por supuesto, es una velocidad excesiva en las cuales para siembra directa muchas veces aquí en Argentina no lo vamos a poder realizar. Avanzando más en el tiempo en cuanto a las tecnologías que se van sumando a la maquinaria agrícola y en este caso a la siembra, podemos ver que hay sensores que generan automatismo, que pueden generar automatismo en cuanto a la respuesta de la sembradora, y tenemos sensores como este caso del Veris Iscam, ¿sí?, que la firma Abelardo Cufia hoy en día la está representando, y podemos ver cómo estos sensores miden materia orgánica, humedad y temperatura del suelo, y también miden la capacidad de intercambio catiónico, y con esa información podríamos estar tomando decisiones en tiempo real acerca de la densidad, de la profundidad de siembra, de lo que es también la fertilización. Y también Precision Planting ya hace unos años presentó el Smart Firmer, que el Smart Firmer lo que hace es también ir midiendo materia orgánica, humedad del suelo y por supuesto la limpieza que tiene el surco. O sea, se detecta si existen rastrojos en el fondo del surco, y eso habla a las claras de la información que puede llegar a generar y cómo puede llegar a automatizar la sembradora. Eso lo veíamos en el año 2017, en el año 2019 en Alemania y también en Estados Unidos. Esta firma había presentado este sistema para poder controlar desde la cabina del tractor la profundidad de siembra, ¿sí?, en función de un motor eléctrico que puede comandar la profundidad de siembra. Y por supuesto también, teniendo lo que es el dato de limpieza de surco, podríamos estar actuando también a nivel de barre rastrojos, una herramienta que estamos utilizando muy poco aquí en Argentina. Estas sembradoras y toda esta tecnología vienen también para generar máquinas para poder sembrar cada vez a mayor velocidad, mejorando, dice, la capacidad operativa de la sembrador, y para eso también habían generado caños de bajadas con
cangilones que acompañaban las semillas hasta el fondo del surco, ¿sí? Y toda esta tecnología para poder ir a mayor velocidad, por supuesto, tiene mucha tecnología y tenemos que trabajar todavía mucho aquí en Argentina. También en Estados Unidos y saliendo de un poquito del país, veíamos que están trabajando mucho en este caso de alta velocidad. En este caso, John Deere lo que hizo es generar un distribuidor nuevo con una inclinación, con un plato inclinado, también con una placa cóncava y con cerdas que se mueven manualmente para utilizar como rasadores de semilla y, por supuesto, un cepillo de caño de bajada que acompaña a la semilla, evitando rebotes dentro del caño de bajada y depositándolas en el fondo del surco, con lo cual disminuye mucho lo que es las pérdidas por desuniformidad de la línea. En Argentina, y como habíamos dicho al comienzo, tenemos una de las mejores sembradoras de siembra directa. Somos líderes a nivel mundial de siembra directa. Por supuesto, hay otros países que también están desarrollando y Europa está creciendo mucho en esta tecnología, pero Argentina lleva años de experiencia y muchas empresas y muchas instituciones trabajando en esto para la mejora de la siembra directa. Lo cierto es que estas nuevas sembradoras de siembra directa con tolvas centrales de gran ancho de labor requieren de una guía automática, requieren de electrónica, requieren de hidráulica y también de conectividad. Entonces, el tractor va a jugar un papel más que importante en cuanto a la tecnología que deba utilizar delante de la sembradora. Entonces, también estuvimos viendo que los tractores del futuro ya van a venir preparados justamente para este tipo de sembradores y que hoy también tenemos estos tractores, pero no con tanta tecnología. El desafío entonces de aumentar la productividad del agro pasa definitivamente por la incorporación de tecnología y lo hemos visto con todas las presentaciones que tuvimos durante estos tres días, en donde mostramos datos reales del proyecto, de que la generación de información científica a través de las tecnologías de agricultura de precisión, pero justamente lo que hacemos es tratar de capacitar a estos recursos humanos, porque no solo podemos tener las tecnologías, sino que necesitamos la capacitación de estos recursos humanos para poder potenciar a estas tecnologías y hacer que nuestro proceso productivo agropecuario sea cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante tu charla. Creo que, el primer día se pudo ver qué tenemos para ver qué herramientas tenemos para juntar información, para gestionar la información de nuestros campos. El segundo día, cómo poder caracterizar la variabilidad, poder estudiarla y en función a eso decidir cómo manejarla o cómo llegar a ser más eficientes. Y esta es la forma concreta, objetiva, de llegar a poder hacer ese manejo variable, ese manejo diferencial, con el objetivo de aumentar la eficiencia. Y por lo que vimos en la exposición de Ulises y en la tuya, también está el concepto del ambiente, aprovechar la potencialidad del ambiente, cuidar el ambiente, o sea, todas herramientas y tecnologías que van hacia la sostenibilidad, la sustentabilidad. Y muy interesante también ver el desarrollo que hay también en Argentina, de la parte metalmecánica, cómo ha ido acompañando toda esta evolución tecnológica y que está disponible para el productor y que hay adopción de toda esa tecnología. Hasta ahora, todo esto también llevó sensores, tanto las pulverizadoras de Ulises, había sensores, acá hay también tecnología y sensores, y ahora vamos a ir a escucharlo a Diego Villarroel, que también se va a referir al tema de sensores en la agricultura, su uso y beneficios. Así que lo vamos a presentar
a Diego, es ingeniero agrónomo. Acá tengo un problemita yo. A ver. Bueno, Diego es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Villa María, también se desempeña como docente de la universidad. Ingresó en el INTA en el año 2008, es investigador extensionista, viene trabajando en el tema de la tecnificación de la maquinaria y actualmente también es coordinador de uno de los nodos del proyecto estructural de agricultura de precisión. Diego, te dejo para que escuchemos tu charla. Muchas gracias. Ahí está, estaba muteado. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Muy bueno también la presentación de los chicos anterior. La verdad que cuando tenía que pensar en diagramar esta charla, no sabía por dónde arrancar, ya que de sensores se trata la agricultura de precisión, ¿no? Hemos visto recién en las presentaciones anteriores, tanto la de Ulises como la de Fernando, prácticamente la maquinaria está compuesta de sensores para actuar y responder a lo que nosotros le pedimos que haga, y también a lo que le va indicando el suelo, le va indicando el ambiente. Así que sensores hay por todos lados, tanto en tractores como en pulverización, en implementos, y creo que en esta presentación que prepare voy a tratar de hacer un resumen de ello, comentando un poco cuáles son los sensores que venimos viendo desde que comenzó la agricultura de precisión en nuestro país, cómo han ido evolucionando también, cuáles son los sensores actuales para hacer diferentes tipos de actividades. Y bueno, como subtítulo puse ahí también el nodo que me toca facilitar dentro del proyecto estructural de agricultura de precisión, que es la tecnificación de la maquinaria agrícola inteligente, ¿no? Hoy en día tenemos que hablar de que a partir de los sensores tenemos maquinaria que se autorregula, que prácticamente es solamente automatismo, y está tendiendo a lo que es la robótica, ¿no? Ya vamos a mostrar algunos ejemplos también relacionados a eso, cómo los sensores también están ayudando a eso, a la evolución tecnológica en la maquinaria agrícola. Entonces, bueno, en esta búsqueda de tratar de diagramar la charla, me fui a Wikipedia, como uno normalmente hace cuando quiere buscar algún significado de algo, que es lo primero que se nos abre dentro de Google, y bueno, un sensor nos dice Don Wikipedia que es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio, y al variar esa magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, que manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Entonces pensemos qué tipo de sensores tenemos, no solamente en el ámbito agrícola, ganadero, sino también en nuestra vida. Perdóname. Sí. Sino que también, por ejemplo, tenemos que un sensor es un termómetro que estamos utilizando para medirnos hoy día la fiebre, tan que está en boga el controlarnos la temperatura por esta pandemia que nos aqueja. Y bueno, a partir de un sensor que tiene mercurio en la punta, puede ser sensible a temperaturas, y es un simple sensor que mide temperatura, ¿no? Esto lo vemos también cuando vamos al banco, cuando nos dirigimos a nuestro lugar de trabajo, también a partir de un sensor de temperatura, nos están midiendo nuestro estado de temperatura corporal, ¿no? Para saber si tenemos algunas líneas de fiebre, como quien dice, para prevenir. Pero también vemos que en la agricultura, por ejemplo, tenemos algunos sensores de proximidad, de lo que son medir la presencia de algo cercano o del paso de algún,
de algún otro sensor que requiere... Diego, perdóname, ¿sí? Yo no estoy viendo tu pantalla, no sé si el resto de los asistentes pueden ver tu pantalla. ¿Estás compartiendo? Estoy compartiendo, sí. Antes de sí. Perfecto, gracias. Bueno, sigo. Bueno, eso es uno de los sensores más tradicionales, que no lo vemos en la maquinaria agrícola, ¿no? Lo vemos en una sembradora, lo vemos en los sensores de movimiento que hay en algunos ejes, en la cadena de, por ejemplo, de la noria, de la cosechadora o de la misma sembradora para medir el velocidad también. Tenemos también algunos sensores de ópticos, que son, por ejemplo, con los cuales se miden, en el caso de rendimiento volumétrico, el volumen o la intermitencia de luz entre los cangilones en esa noria de grano que lleva hacia el final, hacia la tolva recolectora de granos. Eso es un sensor óptico, pero también, por ejemplo, tenemos sensores en los drones hoy en día, un sensor en lo que es una cámara multiespectral y un sensor de luminosidad para corregir esa lectura de información. Y algo tradicional que hemos visto, no tradicional, sino que causó mucho impacto hace muy poquitos años, que se presentó, yo creo que fue en el año 2016, en el Farm Progress Show, y al año siguiente ya estaba aquí en Agroactiva, fue el tractor autónomo, ¿no? Que prácticamente es una maquinaria que está totalmente sensorizada para poder actuar sin la intervención humana, ¿no? Uno le puede estar cargando información o recomendando actividades de trabajo para que realice a campo sin la necesidad de estar comandando un volante y a través de sus sensores puede realizar la actividad normalmente, ¿no? Un sensor de presencia a través de un radar que tiene la trompa de la maquinaria. Esto también lo vemos en la tecnología de automotriz, ¿no? La tecnología automotriz directamente la vemos luego en la maquinaria agrícola con un concepto más robusto, adaptado a las condiciones de campo, ¿no? Pero prácticamente hoy en día toda la tecnología de sensoramiento que vemos en la industria automotriz también la vemos en la maquinaria agrícola, la vemos principalmente en tractores, en cosechadoras, que son las que tienen que realizar la tarea a campo de lo que es el automatismo y su autorregulación. Como herramientas utilizadas, herramientas que son sensores en realidad, para caracterizar ambientes, podemos empezar a mencionar la clásica o la tradicional rastra de conductividad eléctrica Veris, que fue una de las primeras que se introdujo en nuestro país, y que es una herramienta muy, yo diría que fundamental, o también tiene su fortaleza en lugares o en zonas en donde no tenemos la posibilidad de tener un mapa de rendimiento para poder identificar la variabilidad de los lotes. Entonces esta herramienta es muy noble, ya que nos permite hacer una lectura de la electroconductividad que manifiesta el suelo recolectada a través de esos discos que intervienen entre el suelo y la lectura de esa información, y nos permite identificar diferentes patrones de zonificación dentro del lote, que luego lo vamos a caracterizar con un muestreo de suelo, ¿no? Identificando o asignándole valores a esa variabilidad que hacen lectura estos sensores. Es una herramienta que particularmente ha crecido mucho, se suele pasar muy pocas veces sobre el campo, ya que la variación en cuanto a lo que es el componente suelo, de variabilidad del suelo, no es tan variable con el correr de los años, ¿no? Cuando uno evalúa la textura, estructura del suelo, composición del suelo, no tiene tanta variación. Entonces, como para hacer una primera caracterización e identificar ambientes, es una herramienta muy noble, y en muchos lugares de nuestro país y también en países limítrofes, es una herramienta que la están utilizando mucho para caracterizar e identificar la variabilidad.
Es cierto también que han aparecido nuevas herramientas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia con un sensor, un radar, en el cual pudimos identificar y caracterizar la profundidad de la tosca. Hicimos un lindo trabajo en la zona del sueste, en la zona de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, en donde pudimos cosechar una cebada en un lote que tenía limitantes salinos, limitantes de tosca, perdón, en profundidad. Y bueno, la lectura que hicimos a través del georradar, del sensor este con el cual pudimos medir la profundidad de la tosca, que la ven ahí reflejada en esos mapas de profundidad de tosca, la vimos luego reflejada en el mapa de rendimiento. Fíjense, el mapa de rendimiento en las zonas de mayor profundidad demuestra los mayores desarrollos de suelo y mayores rendimientos del cultivo de cebada. Contrario a las zonas en donde la profundidad de la tosca está muy superficial, e incluso con presencia de piedras y de tosca, principalmente en superficie, es en donde el mapa de rendimiento demuestra la caída en los potenciales de rendimiento de ese cultivo. Y en la actualidad íbamos a comenzar este año con la evaluación de dos sensores que están realizando ya diferentes tipos de actividades en nuestro país, que son muy nuevos. Uno es como el que vemos arriba en el margen superior derecho, que es también un sensor de electroconductividad, pero sin entrar en contacto con la superficie del terreno. Este sensor emite su descarga sobre el suelo y a través de unos sensores que también lo lleva en su interior, va haciendo lectura en diferentes profundidades en función de la altura también que lleva ese sensor. Este sensor, bueno, al igual que el resto, también debe ir acompañado de un muestreo dirigido en cuanto a lo que es su lectura, pero puede hacer diferentes tipos de análisis en cuanto a lo que es arcillas, en cuanto a lo que es materia orgánica, fertilidad de suelo. También mencionan la posibilidad de hacer lecturas sobre compactación del terreno. Así que bueno, es una actividad que tenemos pendiente junto con la gente de Geosistema que los está comercializando para hacer algunas pruebas en la estación experimental del INTA Manfredi, una vez que podamos pasar esta pandemia que nos tiene a mal traer y alejados de algunas posibilidades que antes lo podíamos hacer sin ningún problema. Lo mismo sucede con otro de los sensores que también son nuevos en nuestro país, ya hace muy pocos años que se está utilizando, hay muy, muy pocos también en nuestro país, que es la sonda que emite rayos, no emite, sino que recibe los rayos gamma que emite el suelo, el propio suelo, ¿no? Una sonda de rayos gamma que hace lectura de diferentes componentes del suelo y que también acompañados de un muestreo a través de sus algoritmos que la componen a esta sonda, uno puede interpretar esa lectura que hace el sensor a lo que son diferentes tipos de contenidos de nutrientes dentro del terreno. Es un sensor muy, muy interesante, ya que ofrece un abanico de nutrientes muy amplio también, y bueno, al igual que todos los que estaba mencionando ahí, la mayoría realiza pasadas sobre el terreno con una distancia de aproximadamente 25 o metros o un poco más entre una pasada y otra, para luego poder hacer una interpolación de los datos y tratar de identificar esa representación a partir de una gráfica de lo que es la variabilidad del terreno. Y luego acompañarlo, obviamente, con un fuerte muestreo de suelo para poder darle números e interpretar esos datos que me está arrojando el sensor. En cuanto a lo que es sensores de siembra, tenía mucho para mostrar. En realidad, Fernando creo que hizo una buena introducción referida a lo que es sensores en siembra, pero bueno, para mencionar los primeros sensores que uno observaba en sembradoras eran sensores de velocidad, sensores de caída de semilla, sensores de rotación de movimiento de algunos
algunos ejes, ¿no? Y en la actualidad ya estamos viendo, como mostraba recién Fernando, algunos sensores que actúan sobre algunos componentes de la sembradora para poder realizar una siembra con mayor precisión, ya dejando de tener errores por velocidad o errores referidos a lo que es emergencia temporal y espacial del cultivo, ¿no? Entonces vemos que las principales empresas americanas, ellas, están trabajando sobre barres rastrojos, poder actuar con diferentes tipos de presión o de esfuerzo sobre los barres rastrojos para tratar de limpiar el terreno sin una mayor agresividad y tratando de dejar una zona limpia para que luego actúen las cuchillas de la sembradora, ¿no? Vemos también, comentaba recién Fernando, la posibilidad de controlar la profundidad de siembra a través de diferentes sensores que están equipando principalmente, hacen lectura de las ruedas limitadoras de profundidad y traducen a sus respectivos sensores la necesidad de ir a mayor o menor profundidad en función de la lectura que hacen, ¿no? Vemos también la posibilidad de algunos sistemas de accionar sobre la carga que cae sobre esas ruedas limitadoras, básicamente sobre el cuerpo de siembra, en función de la lectura que hacen esos sensores para poder llevar siempre una misma profundidad y a una misma presión sobre los cuerpos, ¿no? Sin generar compactación, tanto sea sobre el terreno como también así sobre las paredes laterales de esa apertura que hacen las cuchillas abre surco, ¿no? Sensores que van a actuar, muchos de ellos, muchas veces por segundo, haciendo varias lecturas para ser cada vez más precisos y poder realizar una siembra con la mayor precisión posible. Lo mismo vemos también en los que son los sistemas que van hacia el final del tren de siembra, ¿no? Los que van a tapar esa apertura de surco y las que van a hacer el cierre y la compactación con una mínima, un mínimo esfuerzo para generar la mínima compactación sobre esa zona, ¿no? Actuando a partir de sensores que también hacen lectura de ese esfuerzo y actúan a través de estos pulmones neumáticos para accionar sobre el cerrado del surco que abrió las propias cuchillas abre surco y también con una ruedita que va a ir compactando con la mínima presión posible. Y algo que avanzó mucho, creo que en lo que fue la lectura de la distribución de la semilla por parte de las empresas, es ir perfeccionando en cuanto a lo que son sensores en los caños de bajada. En un comienzo las lecturas se hacían a partir de sensores ópticos, hoy en día se realizan a través de frecuencia, ¿no? De la lectura de frecuencia, y son de mayor precisión, y se evita ese error en cuanto a lo que es lectura de suciedad dentro del caño de bajada, en lugares en donde, por ejemplo, tenemos mucho polvo, y este tipo de sistema lo que hace es solamente hacer lectura del volumen, ¿no? De lo que pasa por ese caño de bajada, en este caso solamente la semilla. Y bueno, para mencionar un poco lo que decía Fernando también, como uno de los avances tecnológicos, es que a través de la colita Keaton, que va afirmando la semilla en el fondo del surco, uno también puede ir haciendo lectura de diferentes variables. Mencionábamos recién la humedad, la materia orgánica, la conductividad eléctrica, bueno, un montón de variables que uno puede ir tomando lectura a partir de este sensor que está en la colita Keaton, ¿no? Y ir tratando en cierta manera también de caracterizar o haciendo un mapa de materia orgánica y de lo que nos hace lectura este sensor, para luego compararlo con un mapa de rendimiento. Algo que tenemos pendiente también para realizar en esta campaña es trabajar con un productor líder o de punta de aquí de la zona de la provincia de Córdoba, en donde vamos a hacer algunas pruebas utilizando este tipo de tecnologías. Y bueno, mis compañeros de trabajo hace 2 semanas atrás estuvieron visitándolo en la zona de Río Tercero,
cumpliendo todos los protocolos, ¿no?, que nos exigen para el trabajo a campo, y bueno, obtuvimos una lectura de un mapa increíble que vimos, que hace lectura de lo que es la fertilización líquida principalmente, y ver, tratar de demostrar cómo el sensor en su lectura va dejando la marca de, por ejemplo, una zona en donde tiene la apertura del líquido constante y en donde hay zonas en donde el corte se hace en donde se programó, ¿no?, en la zona de cabecera. Así que es una tarea que tenemos para realizar en esta próxima campaña. Para sumar un poco a lo que recién mostraba Fernando, ¿no?, una de las actividades que realizamos fue el poder poner a prueba algunos desarrollos nacionales que fueron hechos a través de la gente de Agrometal y de Baratec para controlar la profundidad de siembra. Entonces, bueno, resaltar un poco lo que recién mencionaba Fernando, la respuesta que tuvo en cuanto a lo que es rendimiento, la utilización de el ensayo de máquina dividida, ¿no?, utilizando la mitad de la sembradora con resortes tradicionales, convencionales, versus el Twin Force, que era el amortiguador que estábamos utilizando en la sembradora. Así que bueno, resaltar un poco los conceptos que dejó Fernando. En cuanto a lo que es fertilización, también mucho no hemos visto que se esté utilizando. Si bien la tecnología está y las empresas, las principales empresas comercializadoras de productos de agricultura de precisión lo tienen en su cartera de productos, hoy en día vemos que hay este tipo de tecnología para poder identificar el nitrógeno en el cultivo y también la biomasa para poder actuar en una variación de la dosificación variable, ¿no?, tanto sea a nivel de líquido como también de esparcimiento de abono sólido. Y bueno, las principales empresas están comercializando este tipo de sensores. Si hacemos referencia en cuanto a lo que son los sensores similares a eso, tenemos que ver los estudios que vino realizando durante muchos años nuestro compañero de trabajo Ricardo Melchiori desde Paraná con todo su equipo en cuanto a lo que es lectura del vigor de la planta, principalmente en trigo y en maíz. Hay muchos estudios realizados por Ricardo, e incluso algunos de ellos también están relacionados a lo que es algoritmos de recomendación de fertilización para trigo, que actualmente está utilizando una de las plataformas de recomendación de fertilización que tiene un convenio junto a la gente de Paraná y de Ricardo Melchiori, que es la plataforma de Auraband, ¿no? Entonces, este tipo de sensores que permite hacer una lectura del vigor de la planta para poder realizar una refertilización posterior a esa lectura, o muchas veces en tiempo real, para corregir las deficiencias en estados avanzados del cultivo. Hay estudios en trigo, hay estudios en maíz. Nosotros particularmente hemos hecho una evaluación aquí en la zona de Río Segundo, aquí en la provincia de Córdoba, en donde comparamos la lectura que hizo un Green Seeker, que es uno de este tipo de sensores, versus una fotografía aérea tomada por bueno, uno de esos aviones tripulados que veíamos recién. Y prácticamente la lectura que hacen ambos sensores permiten realizar la misma recomendación o la misma lectura de la falta de nutrición por parte del cultivo de maíz en este caso. Fíjense que el gráfico de arriba podemos ver que la respuesta en cuanto a lo que son las curvas, ambas tecnologías, tanto la fotografía en la cámara del avión tripulado versus el Green Seeker, ambas demuestran la misma curva de respuesta en los diferentes ambientes, en ambientes de baja, media y alta producción, y cuando comparamos ambas tecnologías vemos que su correlatividad es muy alta. Ulises recién también nos mostraba un sensor que hoy en día creo que es clave y es fundamental para lo que es reducir aplicaciones y desperdiciar en gran volumen fitosanitarios, ¿no? Yo creo que
un antes y un después de la introducción de esta tecnología en la producción agropecuaria en nuestro país. Primero vimos que hubo un fuerte impacto en la zona norte, en la zona del Chaco, que ahí nos mostraba Ulises, en la zona de Salta, en Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, donde a veces hubo mucha participación de malezas resistentes, en donde tendría que hacer un manejo más agronómico, con mayor carga agronómica en cuanto a lo que es manejo de productos y también de cantidad de pasadas. Y yo creo que esta herramienta es fundamental hoy en día en muchos lugares. Aquí en nuestra zona núcleo pampeana, en la zona de Córdoba, en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires, ya se está viendo mucho esta tecnología para ahorrar insumos y se está amortizando en muy poco tiempo. También lo vimos ayer en una de las presentaciones que mostraba la gente de Mendoza, de la experimental de Mendoza, en donde también están realizando control con aplicación selectiva entre cultivos de frutales. Entonces es una herramienta, creo que bajo el concepto de bajo impacto ambiental, ahorro de insumo y un control más eficiente, llegó para quedarse en nuestro país. Ahí recién Ulises también mostraba la introducción de ese manejo agronómico con cultivos de servicio. Nosotros hemos hecho aquí en la experimental de Manfredi algunos trabajos para introducir también este manejo de cultivos de servicio para controlar también malezas resistentes en momentos invernales. Y también hemos visto una disminución muy, muy marcada en cuanto a lo que es utilización de productos de fitosanitarios, ¿no? Una reducción aproximadamente del 80% de aplicación de producto y una o dos pasadas menos de aplicación al tener un cultivo de servicio controlando de manera natural la maleza. También, como avances tecnológicos en nuestro país, vemos que hay otras empresas. Claro, está la gente de Milar con EcoSniper, con un desarrollo nacional, un orgullo nacional, que se ha estado exponiendo también en Alemania, que también es un sistema de pulverización selectiva bajo la utilización de cámaras. Lo mismo está haciendo la gente de que desarrolló este helicóptero autónomo. Es como un dron de grandes dimensiones y con la posibilidad de tener gran autonomía de vuelo, y fíjense que en su parte inferior lleva un barral con los picos que va realizando la aplicación para control de malezas, y también hace lectura a través de sensores de WeedSeeker. Lo mismo también vemos como desarrollo, creo que para resaltar, un desarrollo totalmente nacional y revolucionario, ¿no? Disruptivo, como lo que es el Terran de la gente de Plantium, que es un equipo autónomo, totalmente autónomo, un robot que hace lectura también a partir de sensores ópticos que los lleva en sus barrales, y hace aplicación selectiva sobre el cultivo y también sobre barbecho. También con una capacidad de autonomía muy grande y con una posibilidad de autonomía de tanto sea de combustible como de baterías eléctricas. Y también a menor escala la gente de Smartium, también una empresa, una startup que ha crecido muchísimo en estos últimos años, que está tomando lectura de diferentes variables, principalmente en cultivos bajo cubierta y también en cultivos hortícolas, ¿no? Para caracterizar las condiciones del terreno y hacer un manejo más eficiente. En cuanto a lo que es sensores, me resta por mencionar los que están relacionados a la cosecha, ¿no? Sensores de placa de impacto, que lo vemos hoy en día, en algunos casos mejorados, para poder corregir más eficientemente esa lectura que hacen estas celdas de carga en la noria de las cosechadoras, los sensores ópticos que también hacen lectura como sensores volumétricos de la intermitencia de luz que tienen esos baldes que llevan el grano
hacia la tolva de la cosechadora. Y bueno, estos sensores han evolucionado mucho en cuanto a lo que es su autolimpieza y también en cuanto a lo que es su autorregulación a la hora de realizar la calibración del monitoreo de rendimiento, del sistema de monitoreo de rendimiento de las cosechadoras. Vamos a ver en una de las últimas diapositivas cómo ha evolucionado este sistema. Nosotros desde el INTA hemos realizado también algunas pruebas analizando la calidad de los granos utilizando un sensor NIR. Hemos comenzado algunas pruebas allá por el año 2006 con un sensor americano y luego con un desarrollo argentino, totalmente argentino, de la gente de tecnocientífica, que principalmente desarrollaban sensores NIR para laboratorio, adaptaron su tecnología a la cosechadora, ¿no? Poder mapear la calidad del grano en tiempo real, como si uno estuviera realizando un mapeo de rendimiento, pero en este caso mapeando la proteína y el aceite de los granos, principalmente en trigo, en cebada y en soja, que vamos a estar realizando algunas pruebas este año junto a la gente de la Rexo de aquí de Marcos Juárez, en diferentes cultivos, y ayer bueno, comentábamos también junto a Paula Girón la posibilidad de realizarlo en la zona de Villegas y en diferentes zonas en las cuales podemos ver que puede haber respuesta en cuanto a lo que es la calidad del grano de soja. Así que es una tecnología muy prometedora, que no ha tenido grandes impactos debido a que no es muy, muy utilizada en este momento para mapear la calidad, pero es una herramienta que está ahí esperando, como lo estuvo en su momento el Weed Seeker, que hoy en día es una herramienta que ha explotado en el mercado de lo que es agricultura de precisión. Hemos hecho muchos ensayos utilizando estos sensores para medir proteína en trigo, en cebada, aquí en la zona de Córdoba hemos visto que hay una alta correlación en cuanto a lo que es rendimiento en zonas de alto potencial y de bajo potencial y su relación inversa en cuanto a lo que es rendimiento proteína, que es lo que normalmente debería ocurrir. Lo mismo hemos visto en algunos mapas de rendimiento de soja, también mapeados con el sensor de calidad, y hemos visto también una correlación positiva en cuanto a lo que es rendimiento y aceite, y negativa respecto a lo que es proteína, ¿no? Que bueno, eso todavía queda mucho por avanzar. En lo que es cosecha de forraje, también sensores, más sensores, vemos sensores para medir el volumen de ingreso del material y poder traducir esa apertura de los rolos, y que hacen que ese resorte se active al máximo, ¿no? Que vemos ahí en las imágenes, para poder traducirlo en un mapa de productividad o un mapa de rendimiento de picado de forraje en este caso. Y también muchos de estos sensores que están ubicados en la noria de descarga, ¿no? De la jirafa, van midiendo la humedad que tiene el grano para ir variando también la longitud de picado en función de esa humedad que tiene el cultivo. En cuanto a lo que es, y para ir terminando, una de las últimas diapositivas, lo que les comentaba al principio, en la actualidad cómo ha ido evolucionando la tecnología que hoy en día tenemos en las principales marcas, la posibilidad de ir monitoreando con cámaras la limpieza o el paso de material sobre los diferentes sectores, en este caso la cosechadora, para ir midiendo el grado de limpieza que tienen los granos e ir autorregulando sus diferentes zonas de viento, por ejemplo, o de apertura de cóncavo, de cierre de cóncavo, de zarandas, para ir obteniendo un material de mayor calidad de producción, ¿no? Y también lo mismo, la posibilidad de hacer una autorregulación a partir de balanzas que tienen en la propia tolva para poder autocalibrarse en cuanto a lo que es la calibración del sistema de mapeo de rendimiento. Lo mismo lo vemos en unos estudios que hemos realizado junto a la gente de John Deere, evaluando el NIRS que tienen montado en sus picadoras de forraje para evaluar la calidad del picado de forraje, medir FDN y FDA, y hemos visto que hay una necesidad de seguir evaluando diferentes tipos de materiales para llegar a una correcta calibración de los materiales que tenemos. Cuando me refiero a materiales, me refiero a los maíces principalmente y sorgos que tenemos en nuestro país. El mismo sensor también tiene la posibilidad,
no solo de hacer lectura del picado de forraje, sino también hacer lectura de la aplicación de abonado, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, para hacer una aplicación y hacer lectura de la calidad y de los nutrientes que se están realizando, pero eso es una actividad que en la actualidad solamente se está haciendo en países europeos. Como consideraciones finales, para terminar, dejo algunas reflexiones que hice, que, bueno, la unidad de manejo que veo yo, o que hacemos lectura junto al equipo de trabajo, son cada vez más pequeñas, ¿no? Vemos que pasamos de mediciones de satélites Landsat, de un píxel de 30x30, a utilización de cámaras en drones que me permiten hacer una lectura centimétrica, y creo que esa lectura que hacen los diferentes sensores a diferentes escalas nos llevan a también desarrollar o a utilizar sensores que permiten accionar sobre la maquinaria en ese metro de suelo que estamos midiendo, ¿no? Veíamos recién la posibilidad de monitorear los diferentes nutrientes y accionar de manera un poco más precisa sobre esos ambientes a través de sembradoras que hoy en día se comandan, como veíamos en la presentación de Fernando, a través de motores eléctricos, con un accionar cuerpo por cuerpo para poder accionar en su densidad de siembra o en su fertilización, ¿no? El tamaño de unidad de manejo cada vez es más pequeño y los sensores van acompañando en eso. Después la otra es resolver, hay una problemática de conectividad real en el país, en muchas zonas perdemos la posibilidad de conectividad, que creo que desde el Estado están haciendo muchos trabajos y muchas vinculaciones entre empresas nacionales para poder resolver esa problemática y poder tener esa lectura que hacen los sensores de los diferentes implementos, ¿no? Hoy en día tenemos que las principales empresas están realizando la telemetría de la maquinaria, tanto sea de los sensores de un tractor, de una pulverizadora, de una cosechadora, como así también la telemetría de lo que va rindiendo, por ejemplo, en una cosechadora, lo que va rindiendo el cultivo, o lo que está aplicando una pulverizadora, en el caso de que esté haciendo, por ejemplo, una aplicación en zonas cercanas a una población. Creo que eso va a ser una materia de trabajo en los próximos años. Y lo que es, se genera constantemente datos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que estamos constantemente generando datos que son que van a servir para una certificación del trabajo que realicen los contratistas o que realice el operario, o una certificación del alimento que se esté desarrollando en el campo, ¿no? Luego, a partir de esos sensores que hacen lectura, tanto sea de estaciones meteorológicas como también de la maquinaria agrícola, me permiten realizar esa trazabilidad y certificar las labores. Y por último, que creo que no es menor, es que el uso de esta tecnología no es para cualquier operario que no sepa resolver cuestiones relacionadas a la computación o relacionadas a lo que es sensores, ¿no? Necesitamos tener operarios capacitados y que sepan la utilización correcta de este tipo de tecnologías para poder llevar al máximo la precisión que tenemos hoy en día de la agricultura de precisión, y hoy en día ya estamos hablando de agricultura inteligente y agricultura 4.0. Así que esa era un poco la reflexión final, y bueno, les agradezco mucho la atención y quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante tu exposición. Rescato, me parece que el salto tecnológico en los últimos 10, 12 años ha sido muy importante, lo acabas de mostrar, al igual que lo hizo Fernando o Ulises, ese salto tecnológico también ha sido posible, digamos, la participación de INTA en el desarrollo y en la puesta a punto, en la validación de todo esto para que llegue a los productores, para que se tenga información confiable. Y en esa adaptación no solamente es desde lo tecnológico y la innovación, sino también
cosas que hacen al manejo, como lo que nombraste vos y Ulises, el tema de asociarnos con otras estrategias como las coberturas, y cómo la comparación, la evaluación va ayudando a que esto, ¿no? Que la agricultura, el productor tenga más herramientas para ser eficiente y manejar su variabilidad. Y también mostraste que hay una amplia gama de sensores que se adaptan a distintas problemáticas, y eso, como lo marcaste, la adopción fue parcial dentro del país, fue respondiendo a las necesidades zonales o regionales, como dijiste recién con el control selectivo de malezas, que empezó primero su adopción acá, en el norte, en Noanea, donde había problemas muy puntuales con malezas, y eso va teniendo cada vez más adopción. Y al respecto de eso, el trabajo del próximo, del siguiente expositor, que es Edgardo, que finalmente pudo conectarse. Hola, Edgardo. Porque estuvimos hablando de los, digamos, la adaptación de los sensores al regionalismo. Y acá, Edgardo está en Alto Valle, trabaja en fruticultura, y él se va a referir en esta próxima exposición justamente la importancia del monitoreo de rendimiento en frutales y algunas otras cosas más que, si no las menciona, se las vamos a preguntar. Y lo presento a Edgardo, que es ingeniero electrónico, no es ingeniero agrónomo como los que estuvieron hablando hasta el momento, sino que es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Comahue y actualmente es docente de la universidad en el grupo de investigación en vehículos y sistemas inteligentes, que investiga en temáticas vinculadas a la robótica en la fruticultura. Tema que vos también lo mencionaste, Diego, cómo todo va tendiendo a la robotización y a la automatización. Edgardo trabaja en INTA desde hace 10 años, en el grupo, como investigador, en el grupo de ingeniería en biosistemas de la Estación Experimental de Alto Valle, desarrollando tecnologías para implementar la fruticultura de precisión. Así que los dejo con Edgardo a ver qué nos puede decir de la fruticultura en Alto Valle y la agricultura de precisión. Bueno, buenos días, Gabriela. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Bueno, pido disculpas porque estoy en pleno centro de la ciudad de Neuquén y créanme que no es nada común un corte de luz en esta zona, así que me sorprendió justo cuando tenía que empezar con la charla. Por suerte fue cortito y me pude reconectar. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo seguramente la presentación. Bien, a mí me invitaron, como bien decía Gabriela, a hablar sobre la importancia del monitoreo de rendimiento en frutales. Así que voy a tratar de concentrarme en eso, digamos, la presentación la pensé para focalizarme en eso y acotar el tema tratando de responder eso, qué importancia tiene en la fruticultura y, bueno, haciendo algunas aclaraciones, ¿no? Voy, a pesar de no ser agrónomo, voy a tocar algunos temas de agronomía, así que es probable que falte precisión y pido disculpas por eso. Y por otra parte, bueno, les quiero aclarar que hablo de fruticultura arbórea, o sea que algunas de las cosas van a ver y de hecho va a servir. Estuvieron muy buenas las presentaciones anteriores, alcancé a ver algo, sobre todo de la última. Van a ver el contraste que hay entre la fruticultura y los cultivos extensivos. Pero bueno, la aclaración es que esto también, la fruticultura es muy diversa y no se aplica, tal vez, todo lo que diga a otras fruticulturas, por ejemplo, como la viticultura, que tiene algunos desarrollos o algunas aplicaciones tal vez un poquito más evolucionadas que en nuestro caso. Bien, entonces, haciendo esta salvedad, lo primero que hay que mencionar respecto de la fruticultura en nuestra zona, nosotros trabajamos principalmente en fruticultura de peras y manzanas y los ensayos los hemos hecho en esos cultivos,
Uno de los aspectos que hay que notar es que el cultivo demanda, digamos, tener cierta complejidad presente en las mediciones y en el manejo. Por ejemplo, para no extenderme demasiado en esto, si uno piensa en todo lo que son imágenes aéreas, cuando uno toma una imagen desde arriba, está tomando información prácticamente de ese sector de la planta, y ahora hay tecnologías con drones que también buscan tomar la información en forma más desde el costado, se podría decir, pero bueno, la información principal está desde el costado de la planta. Entonces, las tecnologías aéreas entregan información importante, pero no podemos ver la parte central de la producción, que es en la altura media, en la altura media del cultivo. Por otra parte, bueno, hay limitaciones respecto del NDVI y otras mediciones que se hacen, no es tan directo, y en las charlas de los días previos también se mencionaba algo al respecto, no es tan directa la relación en este tipo de cultivos entre NDVI y la producción que obtenemos, ¿sí? Bien, entonces, para resumirlo, hay que tener en cuenta las tres dimensiones del cultivo, o la cuarta si uno contempla el tiempo también, ¿no? Como es en la agricultura de precisión. Bien, nosotros en el año 2014, en el año 2012 comenzamos a desarrollar un sistema para hacer mapeo de rendimientos. Y en el año 2014 hicimos el primer mapa y tomamos algunas otras mediciones, como las que se ven acá. El mapa que hicimos en el 2014 lo trabajamos en forma simultánea. O sea, el mapa por un lado fue totalmente automático, la medición y el registro de los datos, y en simultáneo registrábamos datos en forma manual para poder tener una continuidad de esa medición en los años y poder compararlos, porque el sistema automático justamente estaba en desarrollo, entonces queríamos tener la confianza de los datos manuales también en simultáneo. Por lo tanto, este mapa es producto de un crigeo que hizo el grupo de agrónomos del equipo de trabajo a partir de esos datos manuales. Y lo comparamos con otras mediciones, ¿sí? Hicimos mediciones de nivelación de suelo, conocíamos el tipo de suelo, medimos los diámetros de tronco, y en función de todas esas mediciones, el equipo definió una prescripción para dosificación variable. Entonces, en definitiva, se hizo una enmienda orgánica con este mapa, digamos, con esta prescripción, donde aplicaba el triple de dosis en sectores donde más lo necesitaban y que en los sectores donde menos necesitaban la fertilización. Esto se hizo con métodos tradicionales, porque no existe maquinaria, al menos en la región no disponemos de maquinaria que haga fertilización variable, ¿sí? Menos en aquel año. Luego de eso, tomamos las mediciones durante 4 años más, lo que significaría que aplicamos esa dosificación variable, y a partir de ahí vimos la evolución del cuadro, ¿sí? Simplemente medimos la evolución del cuadro, seguimos midiendo el rendimiento durante todos estos años. Y bueno, se obtuvieron resultados bastante interesantes. En principio uno puede ver claramente que todo este sector, este que señalo, toda esta franja, sea en el año que sea, esta franja, tiene una clara competencia con esta alameda que se ve acá, ¿sí? Ahí, en ese sector, esto es una alameda que compite con el cultivo y claramente eso influye en la producción del cuadro. También pudimos observar otras afecciones que tuvo el cuadro. Por ejemplo, la situación de este cuadro es similar a esta, ¿sí? Tiene una alameda que compite con la cabecera de ese cuadro, tiene una sequía, esto se hace riego por manto, y por lo tanto este es
el mapa de nivelación que habíamos hecho también, donde también se observa que además hay cierto desnivel. Esto está exagerado, por supuesto, a simple vista no se nota demasiado ese desnivel, pero vemos que claramente este sector está mucho más afectado que el resto por ese desnivel, y también el que compite con la Alameda. Entonces acá es donde empieza a tomar importancia la medición de un mapa de esta forma, porque uno podría, y de hecho los productores conocen sus cuadros, pensemos que son producciones chicas de algunas hectáreas, por lo tanto ellos conocen sus cuadros, saben qué partes producen más y menos, son cosas que se pueden llegar a ver a simple vista, la competencia con la Alameda o cierto desnivel en el riego. Ahora, hay algunos aspectos, como por ejemplo este que detectamos, esto que señalo acá, está por fuera de la zona de competencia con la Alameda, también por fuera de la zona de desnivel, no se veían ese tipo de problemas en ese sector, sin embargo, cuando se hizo una medición del suelo, se detectó que había un duripán, el suelo tenía problemas, digamos, para que esas plantas se desarrollaran y produjeran igual que las de su entorno. Bueno, eso no es tan simple de verlo, entonces eso es un aporte que hace. Y por otra parte, detectamos, en función de esas condiciones, zonas en que el cultivo se desarrolla y alcanza niveles de producción mayores, digamos que llegan a su techo de producción, tanto sea alta como baja, o sea, pueden alcanzar, en función de las condiciones del entorno, niveles de producción altos o bajos si el entorno lo está limitando, y uno por más que fertilice más en esa zona, el cultivo igual no alcanza a desarrollarse como en las zonas de mayor producción. Entonces podemos empezar a detectar eso, y a detectar zonas en donde sí vale la pena invertir mayor cantidad de insumos porque el cultivo responde. Y en las otras zonas habrá que ver qué manejo seguir o qué decisiones tomar en función de corregir esas condiciones limitantes. Entonces, acá yo creo que es donde entra fundamentalmente la importancia de mapas de rendimiento, por supuesto que es en lo que ya se conoce para los cultivos extensivos y es lo que se mencionaba, lo que mencionaba Diego también hace unos instantes. Pero la importancia es que nosotros tenemos datos masivos, cuantificados, medidos, que los podemos volcar en un programa de GIS, de procesamiento, o en una planilla de cálculos, y la pregunta a la que uno debería responder es cuánto me afecta ese problema, cuánto me afecta la producción, cuánto me cuesta resolver ese problema, cuánto me costaría cambiar esa Alameda, o modificarla, o digamos, trabajar sobre la Alameda, y cuánto eso me beneficiaría en términos de producción. O sea, le podemos poner números a todo eso que uno a simple vista puede llegar a intuir y puede llegar a trabajarlo de alguna manera. Entonces creo que el gran aporte, que es por lo que ha tenido tanta difusión, digamos, tanto uso en agricultura de precisión, el mapa de rendimiento, creo que es ese. Y en fruticultura, bueno, tenemos esta experiencia de poder ver cuestiones más específicas, concretas y en un cuadro real, y haber podido hacer estos ensayos. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que la importancia de los mapas en el momento en que nos encontramos en la fruticultura de precisión tiene que ver con el desarrollo justamente de todas estas tecnologías y hacerlas accesibles o que estén disponibles para los productores en este sector. En la charla de ayer, Marcos Montoya de Mendoza hablaba de que en fruticultura la mayor parte del trabajo se realiza de forma manual. Y eso es así acá también. Lo que estamos viendo en los últimos años es una gran incorporación de ayudas mecánicas. Que este tipo de plataformas, por ejemplo, sirven para cosecha, poda, raleo, para todos trabajos en altura en los montes frutales. Y nosotros hemos decidido desarrollar el sistema de mapeo adaptándonos a esta tecnología, digamos.
para dotar estas ayudas mecánicas de sensores y de tecnología que les permita trabajar la variabilidad del cultivo. Entonces, bueno, este desarrollo que hicimos lo tenemos patentado y estamos firmando en estos días un convenio con esta empresa, Pacima, que es una fábrica local, que va a incorporar en su plataforma y en su maquinaria este sistema, y esperamos que para el próximo año podamos tener ya ensayos en producciones con productores locales, ¿sí? Bien, esta tecnología se basa en la plataforma cosechadora, que la gente, digo, para los que no conocen, no están familiarizados con este cultivo, la gente va parada sobre estas plataformas cosechando y depositando las frutas sobre estos vines, y lo mismo lo hace con estos carros de cosecha en forma pedestre para cosechar la parte inferior del cultivo. Entonces nosotros a este sistema lo hemos dotado de un sistema de pesaje y de un sistema de posicionamiento, perdón. Entonces, simplemente registra el peso y la posición donde se va cosechando. Además, estamos trabajando en el sistema de trazabilidad y en un sistema de comunicación. Bien se decía que hay zonas donde la comunicación no existe, digamos, no llega a Wi-Fi, no llega a ninguna forma de comunicación inalámbrica. En general la red celular llega, pero con ciertas limitaciones. Bueno, estamos trabajando también con la facultad en un sistema para probar los sistemas LoRa, que son lo que está permitiendo llegar a esa zona. Bien, entonces, este es el sistema, nosotros dotamos a esta maquinaria, digamos, de celdas de carga y de sistemas de GPS, y entonces tenemos la posibilidad de cosechar y registrar el peso a tres niveles, es decir, que el mapa de rendimientos con este sistema lo podríamos obtener a tres niveles. Podríamos tener un mapa de rendimiento de la parte superior de la planta, de la parte media y de la parte inferior, que pueden tener distintas, pueden estar afectadas por las condiciones del ambiente de distinta manera, por lo tanto, puede ser interesante también esa medición, y de hecho registra diferencias, ¿sí?, entre los distintos niveles. Estas son imágenes de cuando lo estábamos, de algunos de esos años en que estábamos probando el sistema. Este es el primer mapa de rendimiento en el año 2014, que se tomó de forma totalmente automática. Son los datos crudos. Y este es el mapa del 2018, en donde ya tiene algún post-procesamiento. ¿Sí? Están los tres niveles de pesos sumados, y están agrupados según la resolución que queríamos obtener. Al respecto de eso, hay que aclarar que las limitaciones que tiene el sistema son que, por ejemplo, si un operario, como esto va registrando el peso a medida que avanza, y los operarios hacen su cosecha en forma manual, si este operario inició su cosecha en este sector, y caminó hasta acá y ahí depositó en el bin, bueno, vamos a tener este sector de peso junto con el sector del cosechador que haya cosechado en este sector del cuadro, o de este lado de la fila, y lo haya depositado un tiempo después en el bin. Por lo tanto, tiene cierto corrimiento de entre el lugar exacto donde se cosecha y el lugar donde se deposita y se registra el peso. Sin embargo, si pensamos que en los mapas que hicimos manualmente y con los que desarrollamos el sistema están hechos con tres puntos a lo largo de la fila, esto sigue siendo una muy alta resolución, sobre todo teniendo en cuenta que hoy el trabajo en el cuadro se hace de forma homogénea, ¿sí? No existe el trabajo que contemple la variabilidad. La otra cuestión a tener en cuenta es que nos va, bueno, esto es en la plataforma, ¿sí? En la plataforma está un poco más directa la relación entre el momento de la cosecha y el avance de la máquina, pero bueno, también la otra es que mezcla
la fruta que se cosecha de la mitad de esta cara y la mitad de esta cara. Por lo tanto, también ahí hace, uno no puede discriminar exactamente por el momento el peso, si proviene de qué planta específicamente, pero sí con muy buena resolución puede saber de qué sector del cuadro está cosechándolo. Por otra parte, estamos trabajando en los algoritmos que hagan que esto sea más automático, y por ejemplo, estos puntos que no los deben ver muy bien, pero esos puntitos cuadrados que se ven verdes o amarillos, son los bins donde el sistema detecta automáticamente en qué punto se descarga el bin y con qué peso lo descarga. Entonces también eso puede servir es una información valiosa también para la trazabilidad, que es el sistema que estamos desarrollando. Ese mapa que veíamos, perdón, el mapa que veíamos del año 2018, ¿sí? Acá lo tenemos duplicado. Si nos fijamos, esto estaba hecho con tres puntos y un trigeado estadístico, y esto es la medición prácticamente directa con algún post-procesamiento. Pero vemos que este sector se corresponde a este, ¿sí? Perdón. Vemos que prácticamente responde a la misma variabilidad, ¿sí? La zona de mayor producción, la zona de menor producción. O sea, a esto de todos modos conviene hacer un crigeo y para que sea comparable con el resto de las mediciones, pero bueno, es muy alta la resolución que se obtiene. Por lo tanto, ahí, en este momento, ya estamos en la situación de poder evaluar y hacer una prescripción del manejo variable. Entonces, el otro punto importante al que me quería referir es que el mapa en sí mismo aporta toda esta información y es importante por eso, pero en el momento en el que nos encontramos en la fruticultura, en el desarrollo tecnológico actual, es muy importante para empezar a desarrollar todas estas otras herramientas y tecnologías que están disponibles y muy desarrolladas en otro tipo de cultivo. Bueno, finalmente, hay, digamos, a modo de conclusión, uno puede pensar que, digamos, puede tomar mediciones y pensando en esta complejidad que hablaba al principio, tomar mediciones de distintas fuentes de información, ¿sí? Puede tomar las imágenes aéreas, puede hacer mediciones de conductividad del suelo, puede incluso pensarse en medir volumen de planta y hacer estimaciones de producción, y toda esa información vincularla entre sí y con la maquinaria. Y creo que finalmente el mapa de rendimientos aporta a todo eso el valor final, ¿sí? Nos está midiendo en forma directa, porque es una medición directa de la producción, nos está midiendo de forma directa el resultado de todo ese manejo del año. En electrónica diríamos que es el lazo de realimentación que cierra el ciclo, ¿sí? Cierra este ciclo y nos permite con esa información abrir un nuevo ciclo, corregir los errores de estimación, corregir las acciones que se tomaron tanto a lo largo de todo el año, como la poda, la cosecha, el raleo, la fertilización, y bien, sea del, digamos, en el futuro es muy probable que el gran salto se dé con la robótica, pero ya sea incluso en sistemas robóticos y tomado de la forma que sea, por la tecnología que sea, el mapa de rendimientos creo que va a seguir siendo la variable que nos va a terminar diciendo el estado de la producción y darnos la herramienta para definir las acciones a futuro. Bien, eso es todo lo que tenía para comentar, espero no haberme excedido en el tiempo. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Edgardo, muy interesante, porque no solamente es válido para el sur, donde se hace fruticultura de carozo y pepita, sino que también muchos de los conceptos que vertiste también pueden ser replicables o aplicables
acá en el norte y incluso en el NEA, que se hace citricultura y producción de paltos, otro tipo de frutales. Muy interesante tu exposición, y me gustó lo del lazo de realimentación, porque también es parte de lo que es el concepto de agricultura de precisión, que es dinámica, porque es detectar la variabilidad, buscar estrategias de manejo, evaluarlas, gestionarlas, para ver cómo va mejorando, y es todo un proceso de retroalimentación. Muchas gracias a los cuatro expositores, disertantes, y si están de acuerdo, pasamos a una ronda de preguntas. ¿Qué hora es? Tenemos unos minutos más. Empezamos con las preguntas. Voy a empezar por Edgardo, que empezaste al último. Una de las preguntas es de inmediata, de ahora, del presente, y otra va a futuro. En tu experiencia actual, ¿tienen inconvenientes en la calidad de la señal satelital debido a la incidencia del monte frutal? Sí, bien, eso es una buena pregunta, porque particularmente no tanto para esto que es mapa de rendimiento, sí afecta a la precisión de GPS. Hemos probado con sistemas RTK y sistemas que no cuentan con corrección, y hay alguna diferencia, pero siempre tienen poca precisión. Tampoco se cuenta con empresas que brindan servicio de antenas de RTK. O sea, lo que nosotros probamos fue un sistema propio y económico, ¿sí? Y cuando uno piensa en piloto automático, bueno, puede imaginarse, el vehículo tiene que moverse por dentro de esas filas. La maniobra en forma manual ya es un poco difícil, dar la los giros en las cabeceras y demás. Por lo tanto, ese es por ahí uno de los principales desafíos. Entonces, ahí, en todas esas herramientas afecta la señal satélite, hace perder precisión, y en autoguiado, de todos modos, por más preciso que sea, uno tiene que pensar en visión artificial, sin duda, para poder manejar, y muchas otras herramientas, y no solo con visión artificial y GPS, muchos otros sensores tiene que dotarse la maquinaria para realizarlo. Perfecto, creo que eso contesta también la segunda parte de esa pregunta, que era con respecto a la señal. Otra pregunta. ¿Qué beneficios promedio en el potencial productivo le das al manejo variable en montes frutales? Sí, en cuanto a cuantización de esos valores... Sí, perdoná que con la pregunta anterior me quedé, ¿no? En cuanto a la señal satelital respondí, la imagen satelital creo que, no sé si también iba a ese punto, pero bueno, la resolución de las imágenes satelitales abarca en un sector demasiado grande en el cuadro, entonces en general no aportan información útil para poder medir la variabilidad a nivel que se necesita. Perfecto, sí, no, era sobre todo digamos, a la calidad de señal que vos tenés de satélite en el campo por los árboles. Sí, sí, sí. Por la altura de la planta. Sí, sí. Es interferencia y rebote por la planta, y eso afecta la precisión. Sí. En cuanto a tu segunda pregunta, esperamos ahora empezar a trabajar más detenidamente y con cuadros en producciones. Como habrán visto... No me detuve mucho a hablar del cuadro en sí, pero era un cuadro que estaba en bastante mal estado inicial y se recuperó bastante bien, pero aún no alcanza el nivel de los cuadros de producción comerciales. Algunas zonas sí, pero no en el promedio del cuadro. De todos modos, alcanzamos a detectar, se podría decir que en su momento de mayor producción, en el último año, se puede llegar a detectar una variación de un 30%, ¿sí? Por ejemplo, podría ser o en ahorro de insumo o en redistribución, ¿no? Porque uno podría pensarlo de las dos maneras. Eso implica ahorrar insumos o maximizar la producción. Son
por los dos lados. Pero bueno, es del orden del 30% en función de lo que vimos en este caso, pero bueno, para eso hace falta ahora empezar a hacer muchos más ensayos. Muy bien, muchísimas gracias, muy, muy claro. Gracias. Y la otra pregunta, que es un poco a largo plazo, es, en base a lo que expusiste, ¿cómo pensás que es el futuro de la agricultura de precisión en la fruticultura? Y digamos, vimos en otros congresos o reuniones donde se hablaba de agricultura de precisión que hay mucha robotización en el tema frutícola, y quiero saber cuál es tu opinión con respecto al futuro de la agricultura de precisión en fruticultura, y cómo la ves Argentina, cómo se posiciona o en qué situación está con respecto a otros países. Bueno, una buena pregunta. A ver, hay muchos desarrollos a nivel mundial y a nivel nacional respecto del manejo de la variabilidad en fruticultura, ¿sí? Yo creo que en la fruticultura se necesita tal vez mucho más de la robótica para poder llegar a los niveles que existen en los cultivos extensivos. Y me parece que nosotros en la próxima década ya hay muchos desarrollos de robótica a nivel mundial en fruticultura, se han presentado cosechadoras robóticas, particularmente hay una que está llegando a su nivel de comercial, para manzanas estoy hablando, y hay mucho en detección por imágenes, conteo de frutos, en el caso de peras es un poco más difícil, pero también hay avances en ese sentido. Digamos que hay, en el mundo hay muchísimo desarrollo, y yo creo que en los próximos 10 años vamos a estar viendo el desembarco de la robótica como algo más común en la fruticultura. Sin embargo, va a seguir siendo algo muy costoso, por lo tanto vale la pena seguir desarrollando tecnologías de ayudas mecánicas. Creo que todavía tienen muchos años para desarrollarse. Y a nivel nacional, nosotros hemos tenido casualmente el año pasado un encuentro de robótica que organizamos entre el INTA y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Comahue, y justamente apuntábamos a reunir los grupos que están trabajando en algo relacionado al agro y en fruticultura. Y la verdad que nuestro país tiene muchísimas capacidades. Nuestro grupo es un grupo que recién está empezando, pero hay grupos que tienen muchísima trayectoria y experiencia. Bueno, el caso del INAUT en San Juan tiene desarrollos en fruticultura muy interesantes y muy avanzados. Yo creo que si somos conscientes de esto e invertimos en desarrollo tecnológico para la fruticultura y la robótica en particular, tenemos capacidades de, por lo menos cuando empiece a desarrollarse mucho más la robótica en el mundo, al menos poder estar presentes en ese avance tecnológico y no quedar demasiado retrasado. O sea que me parece que, bueno, el INTA, lo hemos visto en estas charlas, es muy federal, está a lo largo y ancho de todo el país, y cerca de todos los INTA siempre hay alguna facultad, alguna universidad con la que se trabaja en conjunto, así que creo que si apostamos a esa interinstitucionalidad, podemos estar en carrera, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, pero en todo caso le damos cabida a los otros disertantes. Vamos a ir a la zona centro del país. Diego, un comentario antes, y que va un poco en relación con lo que dijo Edgardo. Muchos de estos sensores que mencionaste también se han dado por un trabajo o una interrelación con empresas argentinas, ¿no? Hay una vinculación entre empresas internacionales y empresas argentinas para trabajar, promocionar y desarrollar algunos de esos sensores que mencionaste. O sea que el trabajo interdisciplinario, interinstitucional, público-privado, ayuda a que
vaya avanzando. Para Diego, las tecnologías evaluadas en estos años, ¿pueden adaptarse a las plataformas que están actualmente en uso y con un gran desarrollo para la agricultura digital? No, sí. ¿Listo? Suspenso. Sí, lo hemos visto. Hace poquito hicimos una encuesta de la institución y vimos que es un reflejo de lo que es el crecimiento de la tecnología también, la vinculación o el contacto que hay entre la aplicación o la plataforma de análisis de información y los sensores. Yo mencionaba hacia el final de la charla que muchas de las maquinarias que están equipadas con sensores tienen, están constantemente enviando información, por eso la importancia de la conectividad. Es información que analiza el asesor, es información que analiza el productor, es información que también analiza el concesionario para hacer la telemetría de máquina. Así que sí, es fundamental la participación de plataformas y también de las aplicaciones en el teléfono celular de cada uno para poder hacer un seguimiento a distancia. Allá en el norte del país, creo que es clave para los asesores poder ir monitoreando a las diferentes máquinas que están trabajando a campo, que están cosechando, que están realizando un control fitosanitario a distancia y poder realizar un monitoreo de lo que se está haciendo, ¿no? Para poder parar a tiempo algo que no se esté realizando de manera correcta. Así que sí, yo creo que hay una gran participación de la conectividad, de las plataformas, las aplicaciones y los sensores en las máquinas. Y la posibilidad de subir toda la información que se genera con esos sensores a las plataformas, eso está fácil, es fácil, es accesible, es posible, o exige algún tipo de trabajo intermedio para adaptar esa información y poder subirla a la plataforma. Sí, yo no sé si es fácil en el sentido de que sea algo que lo pueda hacer cualquiera, ¿no? Hay empresas multinacionales que ofrecen esa posibilidad de poder captar o tomar la información que están generando los monitores o los sensores y poder enviarlo a la nube o a una plataforma en la cual ellos estén trabajando. Pero también hay muchas empresas argentinas. Acá en Córdoba hay una empresa, una startup que está creciendo mucho, que también está trabajando con ese concepto de poder tomar la información de la máquina y enviarla a una plataforma para que lo vea el operario, para que lo vea el asesor, para que lo vea quien esté interesado en esa información y poder trabajar o poder tomar decisiones en el momento en que la máquina está trabajando a campo y no luego de que ya realizó toda la tarea y llevarse uno la sorpresa de que algo se realizó mal a campo. Entonces, yo también nombraba el tema de la certificación, el tema de poder certificar el trabajo que se hizo a campo, tanto sea por parte de los asesores, como también por ahí a lo mejor un municipio que esté realizando un control de las aplicaciones en zonas periurbanas, o poder realizar la trazabilidad propia de los granos para luego que lleguen a la planta o al sector en donde se va a industrializar, ya venga con una trazabilidad de esa calidad o de esas aplicaciones o del manejo en sí que tuvo el cultivo y que fue captado por los sensores, los diferentes sensores de las máquinas. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ulises, hay preguntas para vos también. Pregunta, ¿cuál es el costo de una aplicación selectiva en la actualidad? Si podés hablar un poco al respecto. Sí, básicamente en nuestra zona el costo que tiene una aplicación selectiva es el doble de una aplicación convencional. Estamos hablando de una aplicación convencional está rondando los $4 y una selectiva va al doble.
También yo creo que en ese contexto de la aplicación selectiva debería cobrarse un incremento porque estamos ahorrando productos, estamos tirando menos producto al ambiente y a la vez también el control, como decía en la presentación, el control se hace sobre un control temprano sobre las malezas. Eso hace que la dosis que yo use en el caldo de la máquina sea mucho menor y eso también abarata los costos de mi aplicación en el terreno. Me parece acertado por parte de los contratistas y dueños de máquinas con sistema selectivo que tengan un incremento por el agregado de esta tecnología que realmente tiene un ahorro de insumos y de dinero por todos lados. Perfecto. Y hablando de ahorro, en tu experiencia o en los trabajos que hicieron, ¿cuánto fue el ahorro en producto? ¿Lo tienen medido y podés explicar un poco al respecto? Mirá, generalmente el ahorro va a venir de la mano de la cobertura de maleza que yo tenga en el terreno, pero generalmente, en parte con los asesores que tienen los sistemas y algunos ensayos que hicimos, se encuentra un ahorro entre el 50 y el 70 o hasta el 80%, pero eso va a depender de la cobertura que tenga de malezas y eso los asesores también consideran que cuando realizan una aplicación selectiva, consideran una determinada cobertura de maleza que como límite toman al sistema selectivo. Hay veces que, por ejemplo, pasando el 30% de cobertura de malezas, ya empiezan a realizar una cobertura total porque creen, y sacando algunos números, creen que no paga el servicio de la aplicación selectiva teniendo una cobertura de malezas mayor al 30%. Entonces, todo eso depende porque hay asesores que toman el 30%, hay asesores que toman el 38%, el 40%, recién ahí empiezan a aplicar cobertura total al terreno, entonces, lógicamente, los ahorros en el caso de dinero empiezan a influirse mucho, y también tiene que ver que superando el 30%, ya podemos encontrar malezas en diferentes estados de faceta. Vamos a hablar de reproductivo y vegetativo. O sea, nos podemos encontrar con malezas que ya empiezan a fructificar y eso también influye sobre el control que yo pueda realizar y teniendo escapes inclusive, por eso que también los asesores toman un valor inferior que no sobrepase determinado valor de cobertura porque ya conviene entrar con una cobertura total y no una selectiva. Pero los ahorros están entre el 60, 70 y 80%, sobre todo porque estamos hablando de un control muy temprano y sobrepasado cierto nivel ya toma la iniciativa de cobertura total. Perfecto, muy claro. ¿Hace cuánto tiempo, o sea, en los lugares donde venís trabajando, cuánto tiempo llevan de ensayos? Como para decir, bueno, este manejo, el banco de semilla logró disminuirse o hubo un control en general con el manejo de malezas, el selectivo y la entrada correcta y la aplicación justa, ¿pudieron medirlo? ¿Llevan tiempo suficiente como para ese tipo de mediciones o todavía no? No, todavía no lo hemos medido eso. La verdad que es muy interesante tratar de poder visualizar, tratar de bajar el banco de semillas en el terreno. Es un problema de toda la polinización a campo y sin lugar a dudas poder medir ese tipo de situaciones sería muy interesante. Pero no lo hemos medido, solamente hemos medido diferentes coberturas, diferentes ahorros y también un manejo diferencial porque hay productores, por ejemplo, que están pensando usar estos equipos para la aplicación de fertilizante o también aplicaciones en plagas, en control temprano para un cogollero, por ejemplo, que es en este caso Spodoptera fugiperda, generalmente es un problema en el norte, y la aplicación dirigida de determinados insecticidas para el control de Spodoptera va a ser muy interesante, también es una línea de tratar de poder hacer algún ensayo de control tanto de plagas como de
fertilizante. Bien. Muy bien. Y la última es, ¿cuál es el procedimiento para saber la cantidad de caldo a preparar en una aplicación selectiva? Bien, algo que, que nosotros les mostramos a los operarios de máquinas pulverizadoras es, le decimos que empiecen a hacerse el ojo de este tipo de sistemas, y con eso le decimos que empiecen a mezclar entre 20 y 30, para 20 o 30 hectáreas, y en base a eso se vayan haciendo el ojo de la cobertura que tienen en el terreno, en base a la cantidad que ellos mezclan, que son para 20 o 30 hectáreas. Yo creo que esa metodología de poder, en realidad, capacitar al operario para que pueda empezar a mezclar determinada cantidad de caldo y no de más, influye notoriamente, depende del maquinista. Esto también es muy variable. Los operarios de pulverizadora, tenemos un gran margen de conocimiento, desde que conozco personas que no saben escribir ni leer, y sin embargo manejan estos equipos, hasta una persona altamente capacitada que puede manejar todas las variables y los sensores de estos equipos. Entonces, para un poco capacitar a la persona, le decimos que trate de cargar para 20 o 30 hectáreas, y en base a la visualización del terreno y la cobertura que va teniendo él en el terreno, de las sucesivas aplicaciones, empezar a establecer valores de carga para que pueda ser eficiente y no sobrarle caldo que realmente después va a tener que entrar al terreno nuevamente. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, la verdad que hay mucho para hablar de todos los temas, pero el tiempo es un poco ingrato. Fernando, volvemos al centro. Y con respecto a la siembra, ¿tenés experiencia en fertilización a la siembra? O en base a tu experiencia, ¿qué podés decirnos con respecto a la fertilización a la siembra? ¿Está difundido? ¿Se hace variable? ¿Se hace fija? ¿Qué productos o qué tipo de fertilizantes son los más empleados? ¿Cuál es la versatilidad de la maquinaria para el uso de los distintos fertilizantes? Bien, está muteado. Sí, acá en la parte de siembra en cuanto a fertilización, pasa lo siguiente. Muchas veces digamos, engorroso la parte de logística que tiene la fertilización a la siembra, y hace mucho a los tiempos operativos, digamos, de la siembra. Entonces, bueno, muchas veces se ha dejado de fertilizar con fertilizantes, sobre todo granulados. Hay una cierta tendencia a la fertilización líquida por la mayor eficiencia, por la mayor, digamos, por supuesto, desde el punto de vista del fertilizante, ¿no? Y bueno, y hay mucho trabajo, algo mostró Diego también en la pantalla, de las distintas plataformas que hoy en día nos ayudan a realizar la fertilización. Hay muchos avances en cuanto a la tecnificación y a la mecanización de este tipo de fertilización. En Estados Unidos está todo apuntado en ese sentido, digamos, la fertilización líquida a la siembra, e incluso han desarrollado equipos para poder hacer recargas sin tener que frenar, digamos. He visto también algunos casos en Argentina con fertilizante granulado que están haciendo las recargas en el mismo momento, en el mismo proceso de la siembra, y hay muchas deficiencias en la parte de la parte granulados, ¿no es cierto?, de fertilizantes sólidos. En la parte de fertilizantes líquidos, las deficiencias esas son menos notorias, ¿sí? Y tienen mucho más eficiencia desde el punto de vista de aprovechamiento por parte de los cultivos. Entonces, bueno, hay una cierta tendencia en este sentido de la fertilización líquida al momento de la siembra.
Por supuesto, después en los avances de los cultivos, toda la tecnología de agricultura de precisión hace a esto, a mejorar cada vez más la eficiencia del uso de los distintos fertilizantes, de los distintos nutrientes. Entonces, tenemos plataformas que apuntan al manejo variable, a poder fertilizar más avanzado el cultivo, porque sabemos que mientras más avanzado está el cultivo, en el caso del maíz sobre todo, que es un cultivo que mayor respuesta tiene y que ha crecido muchísimo en este último tiempo, ha crecido más del 50% de la superficie sembrada en Argentina en estos últimos 5 años, entonces se está apuntando mucho a ese tipo de eficiencia. Ha crecido mucho Argentina en cuanto a los niveles de potenciales productivos del cultivo en sí, y eso hace también hablar bien de la tecnología, porque ahí se nota que hay mucha tecnología, y no solo desde el punto de vista de la siembra, sino también en el manejo del cultivo, pensando desde la genética hasta el manejo de la nutrición y muchos de los casos en caso de riego. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones variables en este cultivo, es muy importante, todas las plataformas están actuando en ese sentido. Creemos que la dosificación variable va a crecer justamente porque, bueno, porque todo el proceso del análisis para la futura toma de decisiones está siendo cada vez automatizado, ¿sí? A través del aprovechamiento de la información georreferenciada. Entonces, hoy si entras a una plataforma, la plataforma directamente ya te tira el mapa de aplicación variable. Lo que tenés que hacer es tomar la decisión de cuántos kilos o cuántos litros vas a aplicar en cada uno de esos ambientes para tener la mejor respuesta del cultivo. Entonces, bueno, y desde el punto de vista de la mecanización, por supuesto, ha tenido un gran avance y estamos creciendo aún más todavía en lo que es la distribución de estos fertilizantes, en muchos casos de los fertilizantes sólidos también. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Estamos ya llegando al límite de la jornada, del tiempo de la jornada. Quiero dar lugar a que después Mauro vuelva a explicar cómo se pueden ver las exposiciones y cómo suman puntos para las buenas prácticas agrícolas en Córdoba. A modo de cierre, bueno, el impacto o la rápida evolución de todo esto, de todos los sensores que han ido garantizando o mejorando la toma de decisiones, el conocimiento de los campos, la trazabilidad, y que van como un poco hacia lo que están demandando los mercados, ¿no? Que es sustentabilidad y trazabilidad. Vimos que la evolución es muy rápida. Hay una pregunta que me quedó pendiente, pero que tal vez quede como reflexión o quede para o sea formulada para todos, que tiene que ver con que hacia dónde va INTA. O sea, el INTA tuvo una importante función en traerla, en empezar a hablar de agricultura de precisión, en capacitar a técnicos, en difundir. Estamos viendo ahora lo que mencionaba Diego, la necesidad cada vez más notable de capacitar al operario de campo para que no pase como nos pasa en el NOA y en el NEA, que hay gente que a veces no sabe ni leer y está trabajando con estas máquinas tan evolucionadas tecnológicamente. Es como que todavía queda, eso salió un poco, pero en lo que hace a la tecnología y a las líneas de trabajo, brevemente, una o dos, ¿hacia dónde van o en qué temas se está trabajando a futuro? Empecemos con Edgardo. Pensé que iban a quedar así en el aire. No, pero después dije no, una o dos, así. Okay. Repetime por favor la... ¿En qué temas están trabajando para el mediano plazo? Sí, bien, nosotros básicamente en estas que hemos mencionado, muy sintéticamente es eso, el mapa de rendimiento
estamos llegando a poder producirlo comercialmente, y sobre eso es mejorar todo lo que sea automatizar los procesos, tanto los de medición, los de trazabilidad, como ya teniendo eso desarrollado, prácticamente vamos a tener también desarrollado monitores para tipo bandrilleros para las máquinas que hagan dosificación variable y demás. Hay otros temas más, sí, hay otros temas más, menos de menor impacto actualmente, pero digo, en paralelo, trabajamos más vinculado con la facultad en todo el tema de robótica y esas tecnologías más que necesitan mucho mayor desarrollo, pero que serán a futuro. Digamos, llevamos en paralelo lo inmediato y líneas y más a futuro. Perfecto. Ulises. Bueno, ahora sí me escuchan. Bueno, acá en el sudeste del Chaco, realmente, además del tema de publicización y el tema de capacitación a operarios, también se está empezando a ver un avance muy grande en lo que es siembra variable, en ambientaciones de terreno, de lotes, que realmente estamos tratando de capacitar también en ese tema, porque tanto la publicización como la siembra variable me parece a mí que va a brindar una gran solución a esta zona, porque justamente nosotros tenemos terrenos o lotes que tienen mucho tiempo de agricultura y lotes con pocos años de agricultura. Entonces eso hace que la variabilidad intralotes sea muy, muy dispar, y ahí creo que la siembra variable tiene una fuerte influencia sobre el sistema, y la pulverización, sin ninguna duda. Le comento algo. Mañana nosotros vamos a tener 41 grados de temperatura pronosticado, así que imagínense lo que es la pulverización en este lugar. Realmente es bastante compleja, y bueno, la capacitación tanto para los operarios como las personas que están en cargo de pulverizaciones extensivas es de suma importancia, porque nos dimos cuenta que el INTA tiene un fuerte factor de capacitación de transmisión de información a todas estas personas que complementan una buena aplicación en el terreno. Perfecto, gracias. Y Fernando y Diego trabajan geográficamente casi en el mismo, están en el mismo lugar, tienen una relación más fluida todos los días, así que les pediría a uno de los dos que diga dos cosas, de los muchos que se hace, dos que estén pensando en el mediano y largo plazo. ¿Quién habla? Bien, voy a tratar de ser escueto por los tiempos. Dos cositas principales. Creo que quedó muy claro dentro de estos tres días que este proyecto de agricultura de precisión y mecanización agrícola es muy federal, y así lo tenemos a Edgardo bien al sur, también lo tenemos al norte, te tenemos a vos, Gabriela, en Salta, lo tenemos a Ulises en Chaco, entonces eso habla a las claras de toda la tecnología de que está desarrollada para distintos ambientes, ¿sí? Y habla a las claras de que INTA ha tenido todo un proceso durante estos más de 25 años de agricultura de precisión en formación de técnicos que hoy en día hablan desde el punto de vista de la calidad de la información y de cuánto ha crecido Argentina en esta temática y de por qué hoy Argentina es líder a nivel de Latinoamérica en cuanto a agricultura de precisión. Entonces, esto es realmente importante. Y habla también acerca de todo este avance que ha hecho todo este proceso productivo, que hoy podamos tener una gestión de información cada vez más precisa y que toda esa gestión de información se vuelque a la trazabilidad, a la calidad de los alimentos. Entonces, poder llegar a góndola sabiendo de que podemos confiar de un alimento, eso va a garantizar mercados en el mundo que van a poder potenciar a Argentina, como en su momento se habló del supermercado del mundo. Bueno, vamos a poder potenciar a Argentina como un país
en el cual se brinde alimentos confiables, seguros. Entonces, este proceso de agricultura de precisión también va más allá de toda la tecnología para mejorar la eficiencia de los distintos cultivos, sino que habla después a las claras de brindar alimentos de calidad confiables para todo el mundo. Muy bien. No puedo seguir. Les quiero dar las gracias por mi parte a los cuatro. Muy interesantes, muy claras. Quedaron varias preguntas. Pero pueden entrar al link, o sea, a Agroindustria y están los nombres de todas las personas que participaron si quedan preguntas puntuales. Por mi parte, muchas gracias a cada uno de ustedes, a los que estuvieron participando de la jornada y a los que me invitaron a moderar la charla. Gracias, Mauro, y esto es todo por acá. Bueno, muchas gracias, Gabriela, gracias a todo el panel que estuvo participando y a todos los que estuvieron conectados en vivo. Seguramente, bueno, los videos, tanto como el de ayer, el de antes de ayer, estas tres jornadas del webinario de agricultura de precisión, quedan colgados en el canal de Intagro Industria y seguramente mucha gente nos va a ver en otro momento. Nosotros toda la información que tenemos, ya sea del proyecto, de INTA, de estos equipos de trabajo, lo que se estuvo presentando acá, todo lo publicamos a través de las redes sociales de INTA Agroindustria, de INTA Argentina y a través también de la web oficial de inta.gov.ar. Así que bueno, los invitamos a seguirnos por ahí. Últimos dos comentarios que tienen que ver con esto que anticipaba Gabriela, los productores cordobeses que participan en el programa de buenas prácticas agropecuarias pueden calificar con el módulo de capacitaciones. Nosotros en los comentarios ponemos un link, accediendo a ese link y dejando los datos ya están sumando horas de capacitación para el programa de buenas prácticas. A todos ustedes, a todos los que nos han seguido, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en alguna otra capacitación de este equipo de agricultura de precisión que mucho hace por la formación, la capacitación del sector. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.